This message, Broken Cisterns, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday morning, January 23, 1965, at the International Breakfast for the Full Gospel Businessman's Fellowship at the Ramada Inn, Phoenix, Arizona, USA. El mensaje Cisternas Rotas fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día sábado en la mañana 23 de enero de 1965, para el desayuno internacional de los hombres de negocios del Evangelio completo en el Ramada Inn de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Standing just a moment and bow our heads. Permanezcamos de pie por un momento, inclinando nuestros rostros. Lord Jesus, we are trying in our humble way to express to you by singing this that we believe. Señor Jesús, al cantar esto queremos expresarte en nuestra manera humilde que nosotros creemos. And we pray, Lord, that now that you will continue breaking the bread of life to us, giving to us that which we have need of out of thy word. For we ask it in Jesus' name. Amen. Y oramos, Señor, que ahora que continúes partiendo el pan de vida para nosotros, impartiéndonos de tu palabra según nuestra necesidad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. I'm quite sure if we should, if I'd say the all-sufficient word now of amen, that the august blessings of God still rest upon this audience. Estoy muy seguro que si lo hiciéramos, si en estos momentos yo pronunciara esa palabra plena y suficiente de amén, que las bendiciones majestuosas de Dios aún reposarían sobre esta audiencia. I've sat this morning and listened close to the service. Enjoyed the testimonies, the different ways each one has of expressing themselves. Esta mañana me senté y escuché atentamente el servicio. Me gocé con los testimonios, las distintas maneras que cada uno tiene de expresarse. And to hear the newcomers, the Baptist brother here that come to apologize for thinking that a little wrong. Y al escuchar a los nuevos, al hermano Bautista que vino aquí a disculparse por haber considerado eso un poco errado. So I certainly appreciate the human, somebody that can be human enough or gentleman enough to, if he thinks he's made a mistake. Así que yo realmente agradezco cuán humano, a alguien que pueda ser tan humano, o tan caballero también, al considerar que ha cometido un error. He didn't exactly apologize to me. It was me who was apologizing to you. It was God. So I appreciate that. See, God bless our brother and his evangelist brother. Él no se disculpó conmigo exactamente. No era a mí a quien le estaba pidiendo disculpas. Era Dios. Así que yo agradezco eso, ¿ven? Que Dios bendiga a nuestro hermano y a su hermano evangelista. My, that Baptist, you know, I used to belong to the Baptist Church myself. I was a member of the Missionary Baptist Church. Vaya ese Bautista. Saben, yo mismo pertenecía a la Iglesia Bautista. Yo era miembro de la Iglesia Misionera Bautista. When I come among the people, I know how you feel. I felt the same way, just full of something. I didn't know. Habiendo venido entre el pueblo, sé cómo se siente usted. Yo me sentí de la misma manera, simplemente lleno de algo que yo no conocía. I remember my first experience of sin. So, it was in Dwajak, Michigan. I beg your pardon. I'd been at Dwajak on a fishing trip and was coming down from Dwajak to, down into Indiana. Recuerdo mi primera experiencia al ver a un pentecostal.
fue en Dowagiac, Michigan. Discúlpeme, yo había estado en Dowagiac en un viaje de pesca y venía de Dowagiac hacia Indiana. And so I seen the names of Jesus all over the cars and things, and I listened to their services that day. Y entonces vi los nombres de Jesús en todos los autos y en las cosas, y escuché sus servicios ese día. And the next day, they asked me to come to the platforms to say a few words, and I did. And they asked me what church I belonged to, and I told them I was a Baptist. Y al día siguiente, ellos me invitaron a pasar a la plataforma a decir unas palabras, y lo hice. Y yo, ellos me preguntaron a qué iglesia pertenecía, y les dije que yo era bautista. And that night, they had an old colored man was going to preach, and he must have been in his late 80s. And he come out the platform, the old fellow, they almost had to lead him out. Y esa noche tenían a un anciano de color que iba a predicar, y debía haber tenido 80 y tantos años, y él salió a la plataforma. El anciano, tuvieron casi que llevarlo allí. He was long ministerial coats on, a velvet collar, and just a little rim of white fur, a hair around the side. Él era, tenía puesto uno de esos sacos ministeriales largos. El cuello era de terciopelo y solo tenía un pequeño borde de pelo blanco por los lados. I thought, all these men here, and theologians, and great man, how it let this service be given to a fellow like that. Well, the old man should be in a chair somewhere, sitting down. Y yo pensé, con todos estos hombres aquí, y teólogos, grandes hombres, ¿cómo permiten que le den este servicio a un individuo como ese? Pues, el anciano debería estar en una silla, por ahí sentado. They'd been preaching that day about what Jesus had did here on earth, and but he took his text, I believe, from Job 7:27, I wouldn't be sure that's the scripture. Ese día habían estado predicando sobre lo que Jesús hizo aquí en la tierra, y pero él tomó su tema, creo que fue de Job 7:20. No estaría seguro si esa sea la escritura. However, this is the quotation or some part of it. Where were you when I laid the foundations of the world? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. Sin embargo, esta es la cita, o parte de ella. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. And he spoke on what went on in heaven while they'd been speaking on what went on in earth. Y él habló sobre lo que aconteció en el cielo, mientras que ellos habían estado hablando sobre lo que aconteció en la tierra. And somewhere about 5 minutes after he's speaking, the Spirit of the Lord hit him and he jumped way up in the floor, clicked his heels together. Y en un lapso como de 5 minutos después de estar hablando, el Espíritu del Señor lo impactó y saltó muy alto del piso, y pegando sus talones, taconeó. My, there was as much room as almost half on this platform. He might walk and all. Said, you just haven't got enough room up here for me to preach. Vaya, había mucho espacio, casi la mitad de esta plataforma. Y él se fue bajando. Dijo, ustedes simplemente no tienen suficiente espacio aquí arriba para que yo predique. Well, I was about 20 years old, and I thought of, if that'll do that for that old man, what would it do for me? Bueno, yo tenía como 20 años en ese entonces. Pensé, si hará eso por ese anciano, ¿qué no hará por mí? Así que, ven. Behalf of keeping everything just as orderly for our new brothers, that we certainly are welcoming into our fellowship. Pero mantengamos todo en orden para nuestros hermanos nuevos, que realmente les damos la bienvenida a nuestro compañerismo. See, I believe they mentioned of a priest sitting here, I think. Of course, being Irish, my people are Catholic. And so there was a couple more, Baptists and different ones. Veo, creo que mencionaron que había un sacerdote sentado aquí, creo yo. Por supuesto, siendo irlandés, mi gente es católica, y así que había unos más, bautistas y otros más. You might have been a little confused a while ago. I noticed another brethren spoke about it, but I thought I would try to straighten out when Brother Shakarian. Ustedes tal vez hayan quedado un poco confundidos hace un rato. Me fijé que ninguno de los hermanos habló de eso, pero pensé que intentaría aclararlo cuando el hermano Shakarian.
If the fine speaker here was got so filled with joy of knowing the coming of the Lord so close at hand, he spoke in an unknown tongue to us. And we have interpreters that give the interpretation. Después que ese orador tan fino aquí se llenó de gozo, de saber que la venida del Señor está tan cerca, a la mano, él nos habló en una lengua desconocida y tenemos intérpretes que dan la interpretación. Which scripture says, if there be no interpreter, then let them hold their peace. But if they speak in tongues and then interpret it, it becomes prophecy. Que la escritura dice, si no hay intérprete, entonces que guarden su paz. Pero si hablan en lenguas y luego lo interpretan, eso viene a ser profecía. So, the little confusion of two of them at one time. Now, that wasn't a bit confusing. See, because one of them was given the interpretation, the other was prophesying. Así que, por eso esa pequeña confusión de dos de ellos a la vez. Ahora, eso no confundió para nada, ¿ven? Porque uno de ellos estaba dando la interpretación, el otro estaba profetizando. See, so that's, I thought I would let our brethren understand if they did not understand, because one of them is correctly given to notice the time limits of each one, and the other one is so filled himself that the Spirit of God was prophesying through one, interpreting the other, was given the interpretation. Ven, así que eso, pensé que les daría a entender a nuestros hermanos, por si no entendieron. Porque uno de ellos estaba dando correctamente, se fijaron en los espacios de tiempo de cada uno, y el otro estaba tan lleno él mismo, que el Espíritu de Dios estaba profetizando a través de uno, el otro interpretando, estaba dando la interpretación. So it might be clear that you were not, sometimes to the natural mind, it's like our precious brother that gave the apology this morning, it is a bit confusing to the person who doesn't understand. Para que quede claro, que ustedes no estamos, a veces para la mente natural, así como nuestro precioso hermano que presentó su disculpa esta mañana, es un poco confuso para la persona que no entiende. But to those who are in veterans of the battle that we're in, why we understand that what these things are. So I just thought I'd say something about it. It's all right. Pero para aquellos que están en ella, los veteranos de la batalla en la que estamos, pues entendemos eso, lo que son estas cosas. Por tanto, pensé que diría algo al respecto, si no hubiera inconveniente. Now, no, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things, you know, that fella said, the old colored man said, you don't have enough room for me to preach. You ain't got enough time for me to preach. Rather long-winded. Ahora yo sé que este no es lugar para decir esto, pero siendo que todos han estado relatando cositas, ustedes saben, ese hombre dijo, el anciano de color dijo, ustedes no tienen suficiente espacio para que yo predique. Ustedes no tienen suficiente tiempo para que yo predique. Soy de buenos pulmones. Man said one day, said a minister came up, he'd been a pastor at the church for 20 years, and he always preached just exactly 30 minutes each Sunday morning at his church. And he said, this Sunday morning he preached 3 hours. Un hombre habló un día, dijo, un ministro subió, él había sido pastor de la iglesia por 20 años, y él siempre predicaba exactamente 30 minutos cada domingo en la mañana en su iglesia. Y él dijo, ese domingo en la mañana él predicó 3 horas. And so the deacon board called him in and said, Pastor, we really appreciate you that we always know that you stand for the Bible and its rights. Y entonces la junta de diáconos lo llamó y le dijo, Pastor, realmente lo apreciamos a usted. Dijeron, nosotros sabemos que usted se para por la Biblia y sus derechos. And you always correct us so we can feel pure and clean before God. And we really appreciate you, and we believe you're God's servant. And we certainly did appreciate that message this morning. Y añadieron, y usted siempre nos corrige para que podamos sentirnos puros y limpios delante de Dios. Y nosotros realmente lo apreciamos.
y creemos que usted es un siervo de Dios. Y en realidad agradecemos ese mensaje esta mañana. But so there's just one thing that we want to ask you about that we timed you as a deacon board that every Sunday morning is just exactly 30 minutes, and today you were 3 hours. Pero dijeron, solo hay una cosa que queremos preguntarle. Dijeron, como junta de diáconos, nosotros le marcamos el tiempo a usted. Dijeron, cada domingo en la mañana usted se toma 30 minutos exactamente, y hoy se tomó 3 horas. So now remember, we appreciate every bit of it. It was all right making the old fellow feel good, you know. Dijeron, ahora recuerde, nosotros agradecemos cada porción. Todo estuvo bien, haciendo que el pobre anciano se sintiera bien, ustedes saben. He said, well, brother, and I tell you what it is, that every morning when I go to, I'm called to the pulpit, that I put one of those little lifesavers in my mouth. He said, I just suck on it and said, when the lifesaver's done, said, it takes just 30 minutes, and said, then I quit preaching. Él dijo, bueno, hermanos, les diré lo que es. Dijo, cada mañana cuando voy a, que me llaman al púlpito, dijo, me pongo uno de esos lifesavers, una menta, en la boca. Dijo él, y yo sencillamente la chupo. Y dijo, cuando ese lifesaver se deshace, dijo, solo requiere de 30 minutos. Y dijo, entonces yo termino de predicar. He said, you know, this morning I thought I was a little over time. I spit it out, I had a button in my mouth. Él dijo, ¿saben? Esta mañana sí me pareció que me pasé un poquito del tiempo. Lo escupí y tenía un botón en la boca. I ain't gonna put anything in. I hope I don't get some buttons. Pocket. Yo no voy a usar nada. Así que espero que no agarremos botones. But we are, I hope that didn't sound sacrilegious here, but just, you know, even God has a sense of humor, you know. Pero estamos, espero que eso no haya sonado sacrílego aquí. Pero es que yo, ¿saben? Hasta Dios tiene un sentido del humor, ustedes saben. So we are very thankful to be here and have this time of fellowship and with this grand privilege to break the bread of life once again in my own simple little way. Así que estamos muy agradecidos de estar aquí y por tener este tiempo de compañerismo y con este gran privilegio de partir el pan de vida una vez más en mi propia manera sencilla. I know as theologians as that man spoke here last night from England, my, he'd get up behind a person like that with my seventh grade education. Yo sé que hay teólogos como ese hombre que habló aquí anoche de Inglaterra. Vaya, detesto tener que subir aquí después de una persona como esa, con mi educación de séptimo grado. But I hope that God will interpret to you the meaning in my heart. See, my words are not right, my intentions I trust are. Pero espero que Dios les interprete a ustedes la intención de mi corazón, ¿ven? Si mis palabras no son las correctas, yo confío que mis intenciones lo sean. Now, let us read in the scripture. Many of you like to follow, and I'm going to read this morning for just a few moments from the book of Jeremiah the prophet, the second chapter, and I'm going to begin now with the first verse. Ahora leamos en la Escritura. A muchos de ustedes les gusta seguir, y en esta mañana voy a leer por unos momentos del libro del profeta Jeremías, el capítulo 2, y voy a empezar ahora con el versículo 1. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, go and cry in the ears of Jerusalem, saying, thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth and the love of thine espouse, when thou wentest after me in the wilderness and in the land that was not sown. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en la tierra no sembrada. Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him and offend, evil shall come upon them, saith the Lord. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban y eran culpables, mal venía sobre ellos,
dice Jehová. Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me, that they have gone far from me and walked after vanity and are become vain? Así ha dicho Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Neither said they, where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, and led us through the wilderness, through the land of desert, and of pits, through the land of drought, and of the shadows of death, through the land that no man passed through, and no man dwelleth? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, y que nos condujo por el desierto, por la tierra desértica y despoblada, por la tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó hombre? And I brought you into a plentiful country to eat the fruit thereof and the goodness thereof. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. And the priest said not, where is the Lord? And the hand of the law knew me not. Y los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. And the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Therefore I will plead with you, saith the Lord, and with your children will I plead. Por tanto contenderé con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. For over this land of Chedom and see, and in the Kedur, and consider diligently that, and see if there be such a thing. Porque pasad esta tierra de Kittim, y mirad, y acedar, y consideradla cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Has a nation changed their gods, which are no gods? But my people have changed their glory for that which does not profit. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Be astonished, O you heavens, at this, and be horrible afraid. You're desolate, saith the Lord. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and have hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. May the Lord add his blessings to the reading of his words. And I would like to take a text of that, broken cisterns. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de sus palabras. Y me gustaría tomar un tema de allí, siendo cisternas rotas. When in reading this scripture this morning, which all scripture is given by inspiration, and we come to the house of the Lord for correction and for understanding. Al leer esta escritura esta mañana, lo cual toda escritura es dada por inspiración, y venimos a la casa del Señor para hallar corrección y entendimiento. And sometimes that we see the any little thing in the way, like this military man a while ago was speaking to us and saying that some certain things that perhaps maybe in some other country has a certain missile or something on that idea.
And we've got to find something to counteract that in a military strategy. Y algunas veces que vemos el cualquier pequeño impedimento, como nos estaba hablando este militar hace un momento, y decía de ciertas cosas que quizás en algún otro país tienen un cierto misil o algo por el estilo. Y nosotros tenemos que buscar algo para contrarrestar eso en una estrategia militar. Well, the same thing goes into a church, to parish where a man is preaching, or if he's an evangelist in the field. Bueno, lo mismo se aplica en una iglesia, en una parroquia donde un hombre está predicando, o si él es un evangelista, en el campo. When he sees uprisings and something that's just starting, though in its infancy or whatever it is, it's that man, if he's a servant of God, to blot that thing so far from the people's minds that they'll keep away from it. And we don't want that to happen, or to get into places like that. Cuando él ve insurrecciones y algo que apenas está comenzando en su infancia o lo que sea, le corresponde a ese hombre, si él es un siervo de Dios, bloquear esa cosa tan lejos de la mente de las personas que ellos se mantengan alejados de eso. Y no queremos que eso suceda, que nosotros entremos en situaciones así. Now, during the time of Jeremiah here, his prophecy, it had been about 60 years since the death of Isaiah, and there had been about 60 years without a major prophet. Ahora, durante el tiempo aquí de Jeremías, de su profecía, habían pasado como 60 años después de la muerte de Isaías. Isaías y ellos habían estado unos 60 años sin un profeta mayor. There was Habakkuk and some of the small minor prophets, but Isaiah was the last major prophet. Estuvo Habacuc y algunos de los pequeños profetas menores, pero Isaías fue el último profeta mayor. And the people had during this time had no one to call them out. They had drifted, yet they were God's people, had drifted into this state now that we find them in as Jeremiah came to prophesy to them. Y el pueblo, durante este tiempo, no había tenido a nadie que los reprendiera. Ellos se habían extraviado, aún siendo el pueblo de Dios. Se extraviaron, cayendo ahora en esta condición en que los encontramos, de la cual Jeremías había venido a profetizarles. And Jeremiah also was, he prophesied before the exile, and also he went into exile with them. Y Jeremías también estuvo, él profetizó antes del exilio, y también fue al exilio con ellos. And then, of course, Daniel come on after Jeremiah, and Daniel said that he had understandings by the scripture of the 70 years that they were to be there. Y entonces, por supuesto, Daniel vino después de Jeremías, y Daniel dijo que él recibió entendimiento por la escritura de los 70 años que ellos estarían allí. Of course, there was another prophet among them that wanted to make this yoke, as he put it up on his neck, that it would be a small thing, that within 2 years, well, God was going to bring them all back. But Jeremiah no different from that. Desde luego, hubo otro profeta entre ellos que quiso hacer este yugo al ponérselo sobre su cuello, que sería algo menor, que dentro de 2 años, pues, que Dios los traería a todos de regreso. Pero Jeremías sabía que no era así. And we know what happened to the prophet who prophesied wrongly. He died that same year. So God wouldn't let him stand. Y sabemos lo que le sucedió al profeta que profetizó erróneamente. Él murió ese mismo año. Así que Dios no le permitió que permaneciera. And now we also notice the conditions of the people in that day. Y ahora también nos fijamos en las condiciones del pueblo de aquel día. Now, I do not wish you to misunderstand me. I'm not aiming what I aim to say here, some scriptures, little notes. Ahora, no quiero que ustedes me malentiendan. Esto no va dirigido a alguien en particular. Lo que quiero decir aquí, algunas escrituras y pequeños apuntes. Used to be I didn't have to write my scriptures and things down, but after I passed 25 the second time, well, I don't remember like I used to. So, write down a scripture and kind of know from that where I'm going. Antes yo no tenía que anotar mis escrituras y cosas. Pero después que pasé los 25 por segunda vez,
Bueno, yo no recuerdo como antes, así que anoto una escritura y sé más o menos de allí hacia dónde me dirijo. And then so much time praying for the sick and so forth and out and gone, I don't have time to really study like I should do. Y entonces, con tanto tiempo orando por los enfermos y demás, y ausente y viajando, no me queda tiempo para realmente estudiar como lo debo hacer. Now, but this great prophet of this day was Jeremiah, and he was something on the order of Amos and many of the other prophets that rose up. He was stirred when he seen the conditions of the nation. Ahora, pero este gran profeta de ese día era Jeremías, y él era algo como Amós y muchos de los otros profetas que se levantaron. Él se inquietó cuando vio la condición de la nación. Now there were places sometime when you're speaking about a nation, it might think that it's reflecting to a certain group. It's not that, it's the overall picture of the nation. Ahora, hay lugares, a veces, cuando uno habla de una nación, que se pudiera pensar que se está dirigiendo a un cierto grupo. No es así. Es el cuadro general de la nación. And we find today a very comparative condition today as it was in the days of Jeremiah. That the nation itself altogether has gone into more or less idolatry. I'd say, got away from God. Y hallamos hoy una condición muy similar hoy a como fue en los días de Jeremías, que la nación misma, en general, ha entrado, por así decirlo, en idolatría. Yo diría que se ha apartado de Dios. And by doing that, it's been the weakness of the pulpit, because if the pulpit would have stayed straight and with the Word of God, God would be in every church like He is moving among us here. Y eso ha sido hecho por la debilidad del púlpito, porque si el púlpito hubiera permanecido recto y con la palabra de Dios, Dios estuviera en cada iglesia como Él se está moviendo aquí entre nosotros. But they have led away from that, and that's the thing that I want to talk about this morning. And now we find that that's absolutely true in every age. Pero ellos han llevado a que se aparten de eso. Y de eso es que yo quiero hablar en esta mañana. Y ahora nos damos cuenta que eso es absolutamente cierto en cada edad. I believe it was Amos, as I referred to him a while ago, that he said he was not a prophet, neither the son of a prophet, but said that when the lion roars, who can be fear? Creo que fue Amós, como me refería él hace un rato, que dijo que él no era profeta ni hijo de profeta, pero dijo que cuando el león ruge, ¿quién no temerá? And if anyone ever heard a real lion roar in the wilderness, these you hear in the cages around here are just meowing. But when one roars in the wilderness, everything takes heed. Y si alguien ha llegado a escuchar a un verdadero león rugir en la jungla, estos que ustedes escuchan en las jaulas por aquí solo están maullando. Pero cuando ruge uno en la jungla, todo hace caso. I've laid in the jungle a hunter, and he's the king of the beast. And when that lion roars, even the beetles stop hollering. Everything does. Yo he estado tendido en la selva, los caso, y él es el rey de las bestias. Y cuando ese león ruge, hasta los escarabajos dejan de chillar. Todo. The jackals and the hyenas are screaming, and the other animals, the squawking of the baboons and monkeys, the beetles. You can hardly hear yourself think, but in a distant let a lion roar, and every beetle will stop hollering. Los chacales y las hienas aullando, y los otros animales, el graznido de los babuinos y los monos, los escarabajos. Uno a duras penas puede oírse pensar, pero que ruja un león a lo lejos, y todo escarabajo dejará de chillar. See, everything's afraid of him, yet there's many things can kill him. But he's recognized as a king amongst the beasts. ¿Ven? Todo le teme a él. Sin embargo, hay muchas cosas que pueden matarlo. Pero él es reconocido como el rey entre las bestias. He said, when the lion roars, who can but fear? He said, then God has spoken, who can but prophesy? Él dice,
Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Él dijo, entonces Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? That's, I think, the condition meets that challenge again today. God has spoken. See? And we see the handwriting on the wall. So it's very easy to prophesy and see that we're at the end time. Y esa es la condición, creo yo, que le hace frente nuevamente al reto de hoy. Dios ha hablado. ¿Ven ustedes? Y nosotros vemos la escritura en la pared. Así que es muy fácil profetizar y ver que estamos en el tiempo del fin. And we're seeing God from every section of denominations, all the way from Catholicism through all the Protestant churches, Buddhas and what more from India and whatever more. He's calling his people together, assembling them together. Y estamos viendo a Dios en todo punto de las denominaciones, desde el catolicismo, pasando por todas las iglesias protestantes, budas y todo lo demás, de la India, y cuanta cosa más. Él está convocando a su pueblo, reuniéndolos. And I'm very happy for that, to see this day coming. Now, it's a great day, one of the greatest privileges. Y estoy muy feliz por eso, de ver este día llegar. Ahora nosotros, es un gran día, uno de los privilegios más grandes. That if I would have known before there was a world when we were souls, a part of God that we are, for we were with him before the foundations of the world, because there's only one form of eternal life, and that's God, and we're a part of him. Pues si tuviera que hacerlo, si yo hubiera sabido antes que existiera un mundo, cuando éramos almas, una parte de Dios, lo cual somos, pues nosotros estábamos con Él antes de las fundaciones del mundo, porque solo hay una forma de vida eterna, y esa es Dios, y nosotros somos parte de Él. We was not so much that we would know and could think and had a being, but we were in His thoughts of what we were before the foundation of the world. No lo estábamos tanto en el sentido que supiéramos y pudiéramos pensar y tuviéramos un ser, sino que estábamos en sus pensamientos de lo que éramos antes de la fundación del mundo. Because we are a part of him, like my son is part of me and I'm part of my father and so forth. We are sons and daughters of God by his foreknowledge. Pues somos parte de él, así como mi hijo es parte de mí y yo soy parte de mi padre y así sucesivamente. Nosotros somos hijos e hijas de Dios por medio de su previo conocimiento. And back there, if I could have known as I know now, and could looked over the whole span of time, and he had said to me, what time do you want to live? Y allá atrás, si yo pudiera haber sabido como sea ahora, y pudiera haber mirado a través de todo el transcurso del tiempo, y él me hubiera dicho, ¿en qué tiempo quieres vivir? I'd said, this time, right now, just the eve of the ending up of world history, and the oncoming of the kingdom of God to be established in the earth. I think it's the most glorious time of all ages is right now. Yo hubiera dicho que en este tiempo, ahora mismo, justo en la víspera de la culminación de la historia del mundo y de la llegada del reino de Dios para ser establecido en la tierra, yo pienso que es el tiempo más glorioso de todas las edades. Lo es ahora mismo. We find out here that Israel is accused by the prophet when God had ordained him and sent him out. They were accused of two major sins. Nos damos cuenta aquí que Israel es acusado por el profeta cuando Dios lo había ordenado y enviado, que ellos fueron acusados de dos pecados mayores. And we want to talk on those two things that they had done, and from that we want to prosper by it. Y queremos hablar de esas dos cosas que ellos habían hecho. Y por esto, queremos ser prosperados. They had turned from God, the fountain of living water, and had hewed themselves out cisterns. Ahora, ellos se habían apartado de Dios, la fuente de agua viva, y se habían cavado cisternas. They had turned from the thing that God had given them and had hewed themselves something that they had did themselves. Ellos se habían apartado de lo que Dios les había dado y habían cavado algo que ellos mismos habían hecho. And these cisterns, you notice, they had broken and they were leaking.
Now, a broken cistern cannot hold water. It'll leak out. Y estas cisternas, si ustedes se fijan, ellas se habían roto y estaban filtrándose. Ahora, una cisterna rota no puede retener el agua. Se sale. I was raised on a farm and I know what an old cistern is and the difficulty we have with it. Yo fui criado en una granja y sé lo que es una cisterna vieja y la dificultad que tenemos con ella. And this leaking cistern is a very fine picture, I think, of this day, that when everything that we have tried to do to get man together, get people together, get churches together, it has become always in the realm of intellectual trying. Y esta cisterna rota es un cuadro muy bueno, pienso yo, de este día, que cuando todo lo que hemos tratado de hacer para unir al hombre, unir a la gente, unir a las iglesias, siempre ha sido en el ámbito de los esfuerzos intelectuales. We've tried to make all the Methodists become Baptists and vice versa and the different denominations, and that was not God's program to begin with. Hemos intentado hacer que todos los metodistas se conviertan en bautistas y viceversa, y las distintas denominaciones. Y para comenzar, ese no fue el programa de Dios. God only has one meeting place. He said over there in the book of Exodus that I have chosen the place to put my name. And that's the only place that I'll meet people. Dios solamente tiene un lugar de encuentro. Él dijo por acá en el libro de Éxodo que yo he escogido el lugar donde poner mi nombre. Y ese es el único lugar donde me encontraré con el pueblo. And he chose a place to put his name. And where he put his name, that's where he met Israel. Y él escogió el lugar para poner su nombre. Y donde él puso su nombre, allí es donde él se encontró con Israel. He's got a place that he meets his church today, and he chose that name. That name is Jesus Christ. Hoy, él tiene un lugar donde se encuentra con su iglesia, y él escogió ese nombre, y ese nombre es Jesucristo. And that's where he meets a true believer when he's in Jesus Christ. That's where God chose to put his name. Y allí es donde él se encuentra con el verdadero creyente, cuando él está en Jesucristo. Allí fue donde Dios escogió poner su nombre. He said God's name. He said I came in my Father's name. So that's where God put his name, was in Christ. And in Christ is where we can all meet under the shed blood and there have real true fellowship. Usted dice, ¿el nombre de Dios? Él dijo, yo vine en el nombre de mi Padre. Así que allí fue donde Dios puso su nombre. Fue en Cristo. Y en Cristo es donde todos podemos reunirnos. Bajo la sangre derramada, y allí tener un verdadero compañerismo real. God made his program at the beginning in the Garden of Eden, where the place he would meet man, and that wasn't upon intellectual understandings. If it had, Eve was exactly in line with his program. Dios hizo su programa en el principio, en el huerto del Edén, el lugar donde él se encontraría con el hombre, y no fue en base a conocimientos intelectuales. Si así hubiera sido, entonces Eva estuvo exactamente en línea con su programa. But we know that her accepting Satan's intellectual conception, surely God will not, but God said he would. Pero nosotros sabemos que ella aceptó el concepto intelectual de Satanás. Ciertamente Dios no hará eso, pero Dios dijo que lo haría. And so then he chose a place of redemption, and it was by blood. And not by intellectual conceptions. Y entonces, él escogió el lugar de redención, y fue por sangre, y no por algo concebido en el intelecto. So we're only beating the air, but it's just human nature that that people will try to do that. Así que solo damos golpes al aire, pero esa es la naturaleza humana, que la gente trate de hacer eso. If we had time, we could break it down in many pieces, but I don't want that button. So we'll just try to make it as simple as possible. Leaking cisterns. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos desmenuzar esto en muchos pedazos. Pero yo no quiero ese botón. Así que trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. Cisternas rotas. And we find that it's
It's absolutely happened again. It's a very picture of our age that we're living in, of all of our trying. Y encontramos que definitivamente eso ha ocurrido de nuevo. Es un cuadro exacto de nuestra edad en la que vivimos, de todos nuestros esfuerzos. And no disregards to ever effort that any servant of God that even names the name of Jesus Christ, he ought to be honored for just even naming his name in reverence and respect. Y no es menospreciando todo esfuerzo de cada siervo de Dios que invoca el nombre de Jesucristo. Él debería ser honrado por el solo hecho de invocar su nombre en reverencia y respeto. And the great evangelistical systems that's crossed the earth and so forth in these last days, I think still we'll never be able to get people in one heart until we get them underneath the blood of Jesus Christ. That's the only place that we'll ever be safely. Y con los grandes sistemas evangelísticos que han cruzado la tierra y demás en estos últimos días, aún pienso que nunca podremos lograr que la gente sea de un mismo corazón hasta que los coloquemos debajo de la sangre de Jesucristo. Ese es el único lugar donde alguna vez estaremos a salvo. Someone called me not long ago from up in the east and said, Brother Branham, I hear you've moved out to Arizona and you farmed a place there where that where they safety. Alguien me llamó no hace mucho de allá del este y dijo, hermano Branham, oigo que usted se ha mudado a Arizona y que ha formado un lugar allá donde hay seguridad. And as you know how the message come and the Lord told me what would happen in Alaska and how down through California it would be, and it's just been that way. Y ustedes saben de cómo vino el mensaje, y el Señor me dijo lo que sucedería en Alaska, y cómo sucedería por todo California, y ha sido exactamente de esa manera. He said, now if that's shaking and everything work is a safety zone. I said, there is one safety zone that I know of. That's in Christ, for those that are in Christ. It's the only one I know. Ellos dijeron, si ahora eso se está estremeciendo y todo, ¿dónde está la zona de seguridad? Yo dije, solo hay una zona de seguridad que conozca. Es en Cristo. Porque aquellos que están en Cristo traerá. Esa es la única que yo conozco. Now Jeremiah was called also the weeping prophet. Ahora Jeremías también fue llamado el profeta de los lamentos. And because I believe that made this prophet weep, was because him being a prophet, and the word of the Lord comes to such, and seeing the people walk after their traditions, and thought they were all right, and no way at all to turn them. Y la razón, creo yo, que hizo lamentarse a este profeta, mejor dicho, fue porque él siendo profeta, y la palabra del Señor viene a ellos, y viendo al pueblo ir en pos de sus tradiciones, y ellos pensando que estaban bien, pues no había forma alguna de hacerlos volver. For there's going straight to exile because we know you reap what you sow, regardless of who you are, what you are, and we as a nation have reaped, or sowed rather, and we've got to reap. Pues ellos iban directo al exilio porque sabemos que uno cosecha lo que uno siembra, sin importar quién sea ni lo que usted sea. Y nosotros como nación hemos cosechado, o sembrado, mejor dicho, y tenemos que cosechar. I'm speaking tomorrow, the Lord willing, at afternoon on birth pains, and I touch that in there, that we cannot get by with nothing. We've got to reap what we sow. Mañana hablaré, si el Señor lo permite, en la tarde, de dolores de parto. Y allí yo tocaré ese punto, que no se nos dejará pasar nada por alto. Tenemos que cosechar lo que sembramos. And if God would let us get by with our perversion of Christianity today and perverting the people into these things that so-called Christianity, as Brother Moore once said, he'd be morally obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up. Y si Dios nos dejara pasar por alto con nuestra perversión de cristianismo hoy y pervirtiendo a la gente, metiéndola en estas cosas que supuestamente llaman cristianismo, como dijo el hermano Moore una vez, él estaría obligado moralmente a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles disculpas por quemarlas. That's right. Because God's still just and we're unjust as God.
It's becoming to His holiness and His Word that He makes people reap for what they sow. And we'll have to do that. Eso es correcto, porque Dios aún es justo. Y la injusticia hasta donde ha llegado es propio para su santidad y su palabra que Él haga que las personas cosechen lo que ellos siembran. Y nosotros tendremos que hacerlo. Now, notice they had left him the fountain of living waters and had hewed themselves cisterns. Ahora, fíjense que ellos lo habían dejado a él, la fuente de aguas vivas, y se habían cavado cisternas. Now, there may be somebody here who wouldn't understand what a cistern is. A cistern is a man-made tank that tries to take the place of a well. It's something that somebody dug. Ahora, pudiera haber alguien aquí que no entienda lo que es una cisterna. Una cisterna es un tanque hecho por el hombre con el cual se intenta reemplazar un pozo. Es algo que alguien cavó. And how many knows what a cistern is? Fine. All right. A lot of country people here this morning. ¿Y cuántos saben lo que es una cisterna? Bien. Muy bien. Hay mucha gente del campo aquí esta mañana. So, I remember the old cistern at the place, how it looked. I was always afraid to drink from the thing. Así que ellos, recuerdo la vieja cisterna allá en casa, como lucía, y yo siempre temía beber de esa cosa. It was a man-made tank, and it never can be relied on. You cannot rely on a cistern. Era un tanque hecho por el hombre, y nunca es de confiar. Usted no puede confiar en una cisterna. Now, anything that man does is usually not very good. Ahora, cualquier cosa que haga el hombre generalmente no es muy buena. But just like the Lord set time into its cycle and the earth turning every year, every time it crosses, every day, every hour, and the sun setting, and it never fails. Pero así como el Señor fijó el tiempo en su ciclo y a la tierra que gire, cada año, cada vez que ella cruza, cada día, cada hora, y la puesta del sol, pues nunca falla. But the very best watches we can get a fail in many minutes in a month's time, no doubt. Pero los mejores relojes que podamos tener fallarán por varios minutos en el lapso de un mes. No hay duda. But you see, everything God does is perfect, and what man does is imperfect. So why accept what man does when you can have perfect? Pero noten ustedes que todo lo que Dios hace es perfecto, y que lo que el hombre hace es imperfecto. Entonces, ¿por qué aceptar lo que hace el hombre cuando usted puede tenerlo perfecto? I've always said that about us Pentecostal people. See, we know, and we're not. Out of the order, of course, of God, we don't believe. Yo siempre he dicho eso acerca de nosotros, el pueblo pentecostal. Vea, nosotros sabemos, y no estamos, por supuesto, fuera del orden de Dios. No creemos eso. But we also know that among us, we have people who try to impersonate the other fellow. That's just human. They'll try to do that. Pero también sabemos que entre nosotros tenemos personas que tratan de imitar a la otra persona. Eso simplemente es de humanos. Ellos van a querer hacer eso. They did it in the Bible. One, I'm a Paul, I'm a Silas, and so forth. But they try to impersonate what someone else did or is doing. Lo hicieron en la Biblia. Uno, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, y así sucesivamente. Pero ellos trataban de personificar lo que otra persona hizo o estaba haciendo. But why would you accept a false impersonation when the skies are full of the genuine thing? When the promise isn't to you and to your children. Why would we accept something that was different? Pero, ¿por qué aceptará usted una personificación falsa cuando los cielos están llenos de la cosa genuina? Cuando la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Por qué aceptaríamos nosotros algo diferente? Why would we take up a creed or a dogma when the Bible is the unadulterated Word of God? ¿Por qué adoptaríamos un credo o un dogma
cuando la Biblia es la palabra de Dios sin adulteración? Why would we try to add to or take from when the Lord Jesus said in Revelation 22:18, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life? ¿Por qué buscaríamos añadirle o quitarle? Cuando el Señor Jesús dijo en Apocalipsis 22:18, todo aquel que le quitare una palabra o le añadiere una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. When God first set the human race on earth, he told them they live by his word. Cuando Dios primero puso a la raza humana sobre la tierra, Él les dijo que vivieran por medio de su palabra. Now, the word of God is like a chain. You're passing across hell with it. And it's chains only its best at its weakest link. And God wants us to keep every word of it. Ahora, la palabra de Dios es como una cadena. Ustedes están cruzando sobre el infierno suspendidos de ella. Y esta cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y Dios quiere que nosotros guardemos cada palabra de ella. Now that's the first of the Bible. Just to break one word plunged the human race into a darkness of death. Ahora, eso fue al principio de la Biblia. Quebrantar una sola palabra sumergió a la raza humana en una muerte tenebrosa. Jesus came in the middle of the Bible, and he said that man shall not live by bread alone, but by every word. Jesús vino a la mitad de la Biblia, y él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Not just part of the words, or 99 out of 100, but every word, just like even Adam was. No solo de una parte de las palabras, o de 99 de 100, sino de toda palabra, así como fue con Adán y Eva. And in the last of the Bible, Revelation 22:18, he said that whosoever shall take a word out of this or add one word to it. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 22:18, él dijo que todo aquel que le quitara una palabra a esto o le añadiera una palabra a ella. So why do we need to inject in here somebody's ideas of things when this is God's own idea about it? We want to take what he said, and it's also written, let every man's word be a lie, and mine be the truth. Entonces, ¿por qué necesitamos inyectar aquí las ideas de alguien acerca de las cosas, cuando esta es la propia idea de Dios al respecto? Nosotros queremos tomar lo que Él dijo, y también está escrito, la palabra de todo hombre sea mentira, y la mía verás. That's what Samaria, this prophet, in the days of Jeremiah, he was a prophet, he had the word of the Lord, and this fellow was trying to inject something to it. Now, it cannot be relied upon. Eso era lo que sucedía con este profeta en los días de Jeremías. Él era profeta. Él tenía la palabra del Señor. Y este otro individuo estaba queriendo inyectarle algo a ella. Ahora, no era de confiar. And I'm likening these tanks now to these systems that we have tried to take and to take the place of the original Word of God. Y yo estoy comparando estos tanques ahora con estos sistemas que hemos querido adoptar para que ocupen el lugar de la palabra original de Dios. For nothing can take its place. It is God. Pues nada puede ocupar su lugar. Ella es Dios. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. And Hebrews 13:8 said, he's the same yesterday, today, and forever. How can we rub away from that? Y en Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. ¿Cómo podemos quitarle a eso? It's got to be the truth. He remains the same. He's the same in every principle. Tiene que ser la verdad. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo en cada principio. That's the reason you enjoy, you Baptists and Methodists and Catholics and Presbyterians and so forth. Enjoy that presence. Somewhere in you, you've accepted God. Por esa razón es que ustedes la disfrutan. Ustedes bautistas y metodistas y católicos y presbiterianos y demás, disfrutan esa presencia. En alguna parte de ustedes han aceptado a Dios. Maybe sometime in an intellectual way, maybe you have felt the power of God and you are a servant of God, but when you can really come into God,
and recognize your place in Him as a son or a daughter of God. That's what brings that great thrill to you that God intended you to have. Tal vez en alguna ocasión, de una manera intelectual, tal vez ustedes hayan sentido el poder de Dios y usted sea un siervo de Dios. Pero cuando usted realmente puede entrar en Dios y reconocer su lugar en Él como un hijo o una hija de Dios, eso es lo que le trae a usted esa gran emoción, la cual Dios quiso que usted tuviera. Now, we notice in St. Mark, the 16th chapter, Jesus did not say, go ye into all the world and teach. He said, go preach the gospel. Ahora nos damos cuenta en San Marcos, el capítulo 16, que Jesús no dijo, id por todo el mundo y enseñad. Él dijo, id y predicad el Evangelio. Preach the gospel is demonstrating the power of the Holy Spirit. Go ye into all the world and demonstrate the power of the Holy Ghost. Predicad el Evangelio es demostrando el poder del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y demostrad el poder del Espíritu Santo. Talking to a brother, one of the sponsors on the meeting in India, in Bombay there, down in the South Africa in different places, where the missionaries had taught it as a word or as an intellectual conception. Hablaba con un hermano, uno de los patrocinadores de mi reunión en la India, allá en Bombay, bajando a Sudáfrica y en los distintos lugares, donde los misioneros habían enseñado esto como letra o como algo concebido en el intelecto. But one day in the meeting, when the Holy Spirit came down Himself and saved 30,000 blanket natives at one altar call, right on the same ground where they were standing. Pero un día en la reunión, el Espíritu Santo mismo bajó y salvó a 30,000 indígenas de mantas con un solo llamado al altar. Y allí en el mismo terreno donde estaban parados. Women standing there who had been as naked as they almost were when they come into the world. And the very minute that they raised their hands to receive Christ and the Holy Spirit fell upon the place and healed 25,000 people at one time. Off of wheelchairs, cots and stretchers. Mujeres paradas allí que habían estado casi tan desnudas como cuando vinieron al mundo. Y en el mismo instante en que levantaron las manos para recibir a Cristo, y el Espíritu Santo cayó sobre el lugar y sanó a 25,000 personas de una sola vez, parándolas de sillas de ruedas y catres y camillas. El alcalde de la ciudad me hizo mirar al día siguiente esas furgonetas cargadas yendo por la calle. Them women standing there. Naked, not knowing they were naked, but as soon as the Holy Spirit struck them, they folded their arms to walk away from the presence of their man. Esas mujeres paradas allí desnudas, sin saber que estaban desnudas, pero tan pronto como el Espíritu Santo las tocó, ellas cruzaron sus brazos para alejarse de la presencia de sus hombres. And I'm wondering that how that we in America call ourselves a Christian nation, and in the presence of God. And each year, our women take off more, and you ought to be putting on more. Y yo me pregunto, ¿cómo es que nosotros en América nos llamamos una nación cristiana y en la presencia de Dios? Y cada año nosotros, nuestras mujeres, se desvisten más, y ustedes deberían estarse vistiendo más. And more of Christ you put on, the more conscious you will be of your own conditions. Y mientras más se ponga usted de Cristo, más consciente estará de sus propias condiciones. Sometimes I see the way people act on the street, I wonder if it's just exactly mentally right. A veces yo veo el comportamiento de la gente en la calle y me pregunto si están bien de la mente. Seems like they don't realize that when they do that, what they are doing, they're making themselves a bait for the devil and to send souls to hell. Right, but the world is in a corruption like it was in the days of Jeremiah. Parece que no se dan cuenta que cuando hacen eso, lo que están haciendo se están convirtiendo en carnada del diablo y es para enviar almas al infierno. Es cierto, pero el mundo está en una corrupción como lo estuvo en los días de Jeremías. Now, back to the cistern. Now this cistern cannot be relied upon because it cannot fill itself. Ahora, volviendo a la cisterna. Ahora, no se puede confiar en esta cisterna porque ella misma no se puede llenar. And it has to depend upon the local rains to fill it. The local rains of the local revivals, to have a little revival here and a little revival over there, or so forth, to get it filled up.
Y tiene que depender de las lluvias locales para que la llenen. Las lluvias locales o los avivamientos locales. Tener un pequeño avivamiento aquí y un pequeño avivamiento por allá, o así por el estilo, para llenarla. So it cannot be relied on. It can't fill itself. It's insufficiency to itself. It cannot do it. And it's got to depend on the rains to fill it. Así que no se puede confiar en ella. Ella misma no se puede llenar, es insuficiente en sí misma, no puede hacerlo. Y ella tiene que depender de las lluvias para que la llenen. Then, let's notice where it gets its rain, where it gets its water, the cistern. Fijémonos entonces de dónde ella recibe su lluvia, de dónde recibe su agua, la cisterna. It comes off the top of the barns, shed. Where all the dirt that the dust blows up there washes right into the rain and right down into the cistern. A man-made tank. Viene de los cobertizos de los establos. Es desagüe, donde todo ese polvo sucio que es soplado allí es lavado por la lluvia y cae directo a la cisterna. Un tanque hecho por el hombre. It becomes almost like a cesspool. Se convierte casi en un estanque inmundo. And it washes off the top of the barn, where all the animals of the smell in the barnyards and so forth and settle down, and the air blows in the dust and stuff on the barn. Then the local rain comes along and washes the rain right off. Y lava el techo del establo donde todos los animales, la hediondez de los corrales y todo eso, y se asienta. Y el aire sopla el polvo y las cosas sobre el establo. Luego viene la lluvia local y lava eso de allí. La lluvia. And then the water is carried by a man-made trough through a man-made spout to a man-made tank. And then when it gets there, it's filthy, so filthy that you have to put a strainer rag on it or you couldn't drink it. Y entonces el agua es llevada por un canelón hecho por el hombre, a través de un caño hecho por el hombre, hasta un tanque hecho por el hombre. Y luego, cuando llega allí, es sucia. Tan sucia que uno tiene que ponerle un colador de trapo, o no se podría beber. Now, see, it's washing from the roof by a man-made trough, man-made spout into a man-made tank. Ahora, vean, son los residuos del techo bajando por un canelón hecho por el hombre, por un caño hecho por el hombre, a un tanque hecho por el hombre. And then it with a man-made strainer over the top of it to see that some of the bugs and things is kept back. Y luego, encima tiene un colador hecho por el hombre para asegurar que algunos de los insectos y cosas no pasen. Now we notice in these a few days after the water sets there in this man-made denominator tank. All right. Ahora, nos damos cuenta que en estos pocos días del agua estancarse allí, en esto denominado por el hombre, o este tanque, discúlpeme, muy bien. After it's been washed off of all kinds of theologies and things washed into it, now we come to find out when it sits there a few days, it becomes stagnant. Después que eso ha sido lavado, que le han entrado toda clase de teologías y cosas, ahora nos damos cuenta que después de estar allí unos días, se estanca. And anyone knows, in the history of the church, when God sends something forth, a message, and it becomes fresh from God. Y cualquiera sabe en la historia de la iglesia que cuando Dios envía algo, un mensaje y llega fresco de parte de Dios. Then, after the life of that founder, whatever it might be, you call him reformer or whatever you want to say about it, after his death, then they get a system worked up and they make an organization. Entonces, después de la vida de ese fundador o lo que pudiera ser, llámenlo reformador o como ustedes le quieran decir, después de su muerte, entonces, ellos trazan un sistema y forman una organización. And as soon as they make an organization out of that, it dies right there. It never rises again. It's did it through every time, back, come on back.
Y tan pronto hacen de eso una organización, allí mismo muere. Nunca más se levanta. Lo ha hecho así cada vez, desde allá atrás, desde muy atrás. Giving regards to this Catholic priest sitting here, when God organized the church or not organized it, God never did organize the church. He's not in that kind of a business. He's in birth, not organization. Con el debido respeto a este sacerdote católico sentado aquí, cuando Dios organizó la iglesia, o no la organizó, Dios nunca organizó una iglesia. Él no está en esa clase de negocio. Él está en el nacimiento, no en organización. So, when God started the church off at the day of Pentecost, and then finally down at Nicaea, Rome, they organized it, and there's where it lost its power. Así que cuando Dios inició la iglesia en el día de Pentecostés, y finalmente allá en Nicea, Roma, ellos la organizaron. Y allí fue donde perdió su poder. Then we come on down to the Lutheran Reformation, and it was a great thing. The Word of God was given. Just shall live by faith. Entonces llegamos a la Reforma Luterana, y fue algo grandioso. La palabra de Dios fue dada. El justo por la fe vivirá. And when they did, instead of picking up all of them together and marching on, they made a Lutheran church, separating themselves from this group. And then it died. Y cuando lo hicieron, en vez de tomar eso todos, unirse todos y marchar adelante, ellos formaron una iglesia luterana, separándose ellos de este grupo. Y entonces eso murió. Then God raised up John Wesley with the sanctification, the message of the second work of grace. And it was a wonderful thing. But after Wesley and Asbury, they organized it, it died. Luego Dios levantó a John Wesley con la santificación, el mensaje de la segunda obra de la gracia. Y fue una cosa maravillosa. Pero después de Wesley y Asbury, ellos lo organizaron. Eso murió. Then up come the Pentecostals with the restoration of the gifts. They were doing fine. What happened? Organized it and died. Just exactly. Luego vinieron los pentecostales con la restauración de los dones. Ellos iban bien, pero ¿qué sucedió? Lo organizaron y murió. Exactamente. Now, in the midst of all of this, God's still calling a remnant out of every one of those generations. And it's our time of coming out, a gathering together. Ahora, en medio de todo eso, Dios todavía está llamando a un remanente de cada una de esas generaciones. Seguro que sí. Y es nuestro tiempo para salir, para reunirnos. That's what I think the full gospel businessman has played a great part in breaking down these walls and saying that there's no difference in us. Let us come together and worship God under one principle, not under an organization. Y allí es donde yo pienso que los hombres de negocios del Evangelio completo han desempeñado un papel muy importante en derribar estas paredes y en decir que no hay diferencia entre nosotros. Reunámonos y adoremos a Dios bajo un solo principio, no bajo una organización. Si fuera una organización, yo me bajaría de esta plataforma ahora mismo. Yo no tengo nada que ver con eso. What it is, it's got to be a fellowship and not a fellowship of some creed, but a fellowship in Christ by the power of His resurrection. That's the thing that brings life, it brings birth. Lo que es, tiene que ser un compañerismo, y no un compañerismo de algún credo, sino un compañerismo en Cristo, por el poder de su resurrección, que es lo que trae vida. Eso trae el nacimiento. And before birth can come, we realize there have to be death before birth. Y antes que pueda venir el nacimiento, nos damos cuenta que tiene que haber una muerte antes del nacimiento. And a birth is a mess. I don't care what kind of a birth it is. If it's in a pig pen or wherever it is, it's a mess. And so is a new birth. It makes you do things that ordinarily you wouldn't think you would do. Y un nacimiento es un desorden. No me importa qué clase de nacimiento sea. Si es un corral de cerdos o donde sea. Es un desorden. Y así es el nuevo nacimiento. Le hace hacer cosas que usted normalmente no creería que haría. But when you're ready to die to yourself, then you're born again, a new creature in Christ Jesus. Then things open up and life becomes a new sight to you because you've accepted the person of Jesus Christ and not some theory or some creed. Pero cuando usted está dispuesto a morir a sí mismo, entonces usted nace de nuevo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces las cosas se abren y la vida se convierte en algo nuevo para usted, porque usted ha aceptado a la persona de Jesucristo, y no alguna teoría o algún credo.
Even to the written word, it's got to be quickened by the Holy Spirit. No matter how much theology you've got, it's laying there dead. Oh, aun con la palabra escrita, tiene que ser vivificada por el Espíritu Santo. No importa cuánta teología usted tenga, está allí muerta. Now I can have a handful of wheat until it gets into the process. The word can be quickened, the wheat will never live. Yo pudiera tener un puñado de trigo, pero hasta que entre en el proceso donde pueda ser vivificado, ese trigo jamás vivirá. And you can have a doctor's degree, PhD, whatever you wish to, but until the Holy Spirit comes upon that and quickens it to you, has a personal experience with God, then the wheat does no good. Your learning is in vain. Y usted puede tener un doctorado, PhD, lo que usted desee, pero hasta que el Espíritu Santo venga sobre eso y se lo vivifique a usted como una experiencia personal con Dios, entonces el trigo de nada sirve. Sus conocimientos son en vano. As this Englishman said the other night here, I was so astonished that all the learning he had is Paul. He had to forget all he knew in order to find Christ, do things that he thought he wouldn't do. Como dijo este inglés aquí la otra noche, eso me dejó muy asombrado. Con todos los conocimientos que tenía, así como Pablo, él tuvo que olvidar todo lo que sabía para poder encontrar a Cristo, hacer cosas que él nunca pensó que haría. But that's what God does. He humiliates us in our educational system. Not as I'm trying to support ignorance, but I'm trying to tell you the difference. Pero de esa manera obra Dios. Él nos humilla en nuestro sistema educacional. No es que yo esté queriendo apoyar la ignorancia, pero estoy tratando de mostrarles la diferencia. Education can never bring life. It takes the Spirit of God to bring life. And that life must not come out of just the intellectual revival. La educación jamás puede traer vida. Se requiere el Espíritu de Dios para que traiga vida. Y esa vida no debe provenir solo de un avivamiento intelectual. It's got to come out of the Bible, word revival. And that word is the same yesterday, today, and forever. And when it falls today and quickens, you get the same results you did in Acts 2. Exactly. Ella tiene que venir de la Biblia, un avivamiento de la palabra. Y esa palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y cuando ella baja hoy y vivifica, usted obtiene los mismos resultados que en Hechos 2. Exactamente. It always has and it always will be because it's the Spirit of God, the conditions, the atmosphere. It takes atmosphere to do things. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Porque es el Espíritu de Dios que acondiciona la atmósfera. Se necesita de la atmósfera para obrar las cosas. That's the reason you men are always taught, bring your children here. Well, certainly that's right. Por eso es que a ustedes los hombres se les enseña siempre, traigan aquí a sus hijos. Bueno, por supuesto, eso es correcto. I was glad to see my daughter Rebecca come in and sit down just a few minutes ago. Some of you see me wink at a woman, it was my daughter. So she come in and sat down. Me alegré de ver a mi hija Rebecca venir y sentarse hace unos minutos. Algunos de ustedes me vieron guiñar el ojo a una mujer. Era mi hija. Así que ella entró y se sentó. I want her to receive the baptism of the Spirit. That's why she's here in the meeting. That's what the purpose of it. It takes atmosphere. Yo quiero que ella reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso es que ella está aquí en la reunión. Es con ese propósito. Se requiere de la atmósfera. So, Dr. Bosworth, you'd say you can take a hen egg and put it under a pup, it'll hatch a chicken. Why? Because it's an egg and got the right atmosphere. Como decía el anciano Dr. Bosworth, usted puede tomar un huevo de gallina y ponerlo debajo de un perrito. Saldrá un pollo. ¿Por qué? Porque es un huevo y recibió la atmósfera correcta. I don't care if you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, in the right atmosphere, it'll hatch out a newborn child of God. No me importa si usted es un metodista, bautista, presbiteriano. En la atmósfera correcta producirá un hijo de Dios recién nacido. Es la atmósfera que lo hace, sin importar la etiqueta denominacional que usted tenga. Used to herd cattle. I noticed a ranger when we take them up into the forest, out of the feeding lands, down to the ranches, and put them on the forest. He would stand there and watch as he went through the gate at the drift fence. Yo antes arriaba ganado, me fijaba en el inspector cuando los llevábamos arriba al bosque, lejos de los pastizales allá abajo, en los ranchos, y las llevábamos al bosque. Él se paraba allí y observaba mientras ellas pasaban por el portal, en la cerca de retención. He never paid so much attention to brands because there's all kinds of brands went through there. But there's one thing he did notice, the blood tag.
Él no le prestaba mucha atención a las marcas, pues pasaban todo tipo de marcas por allí. Pero él sí se fijaba en una cosa, la cédula de identificación de la sangre. It had to be a thoroughbred Hereford or it could not go on that forest because it's the Hereford Association that grazes that forest. It must have a blood tag to keep the breeding right. Tenía que ser una Hereford pura sangre o no podía entrar a ese bosque, porque la asociación Hereford es la que apacienta en ese bosque. Tiene que tener una cédula de identificación de sangre para mantener la raza correcta. And I think that that's the way it will be at the day of the judgment. Y yo pienso que así será en el día del juicio. He's not going to ask me if I was Methodist, Baptist, Pentecostal, or Presbyterian, but he's going to look for the blood tag. When I see the blood, I'll pass over you. That's the thing. Él no me va a preguntar si yo fui metodista, bautista, pentecostal o presbiteriano, pero él sí va a buscar la cédula de la sangre. Cuando viere la sangre, pasaré de vosotros. Esa es la cosa. So we find that these cisterns, after they sit around a while, they become stagnant, and they are no good. Hallamos entonces que estas cisternas, después de estar allí por un tiempo, ellas se estancan y no sirven. And it becomes then also becomes the home of frogs and lizards and snakes and bugs, germs and what more, because it's the stagnated condition that's pushed into it. Y entonces también viene a ser la habitación de ranas y lagartijas y culebras e insectos y gérmenes y cuanta cosa más, por la condición estancada de lo que es empujado allí. Could you imagine washing off of a barn roof or off of a house close to the barn or anywhere the dirt would be? How kind of a bugs and germs and everything it washes into this cistern? ¿Podrían imaginarse lavar el techo de un establo o el de una casa cerca del establo? O cualquier lugar donde haya tierra, la clase de insectos y gérmenes y todo lo que entraría a esta cisterna. Now, it's a perfect example of any kind of a man-made system. He's a failure to begin with. That's the reason he needs a savior. Ahora, ese es un ejemplo perfecto de cualquier clase de sistema hecho por el hombre. Para comenzar, él es un fracaso. Por eso es que él necesita un salvador. He could not save himself. He cannot do nothing for it. He's lost to begin with. Él mismo no se podría salvar. En eso no puede hacer nada. Para comenzar, él estaba perdido. He's born in the world sinful. He comes to the world speaking lies. He's a liar to start with. So how in the world can he do anything for himself? Él nace en el mundo un pecador. Viene al mundo hablando mentiras. Para empezar, él es un mentiroso. Así que, ¿cómo podrá hacer algo por sí mismo? How can a holy man? There's no holy man. There's no holy church. It's a holy ghost, not a holy church or holy people. It's a holy ghost among a people. That's what it is. I mean. ¿Cómo podrá algún hombre santo? No hay ningún hombre santo. No hay ninguna iglesia santa. Es un espíritu santo. No una iglesia santa, un pueblo santo, es un espíritu santo entre un pueblo. Eso es. Amén. Not a holy mountain where Peter and them stood. The mountain wasn't holy, but it's the holy God on the mountain that made it holy. No un monte santo donde Pedro y aquellos estuvieron. El monte no era santo, pero es el Dios santo en el monte que lo hizo santo. Not a holy person, it's a holy ghost using that person. What makes it holy, not the person, but the person of the Holy Ghost. No es una persona santa. Es el Espíritu Santo usando a esa persona lo que hace algo santo. No es la persona, sino la persona del Espíritu Santo. It isn't the man because he's just a man born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. No es el hombre porque él tan solo es un hombre, nacido en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Any man-made system will keep him right in that. You blind the thing from the intellectual eyes that they think, I belong to church. My name is on the book. I have did this. My father was this, and so forth. Cualquier sistema hecho por el hombre lo sujetará a él allí. Cegará el asunto del intelectual, de los ojos del intelectual, para que piensen, yo pertenezco a la iglesia. Mi nombre está en el registro. Yo he hecho esto. Mi padre era esto, y así por el estilo. That sounds all right. Which it is, nothing to say against it, but still, friend, Jesus said, except the man be born again, he cannot even see
see there doesn't mean that he sees with his eyes, but understand the kingdom of heaven until you're born in. Eso suena todo bien, lo cual está bien, nada que decir contra eso. Pero con todo, amigo, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver. Ver allí no quiere decir que él ve con sus ojos, sino entender el reino del cielo, hasta que usted nace en él. How would this Baptist evangelist, how would that man who stood there and criticized and made fun of it? See, there's nothing in him that could even receive it, but God had to do it, see? God gave him the Holy Spirit. ¿Cómo pudo haberlo hecho este evangelista bautista? ¿Cómo lo haría ese hombre que se paró allí, criticó y se burló de esto? ¿Ven? En él no había nada para siquiera poder recibir esto. Pero Dios tuvo que hacerlo, ¿ven? Dios le dio a él el Espíritu Santo. He manifested that this is not hypocrisy. This is the word. He only hears it from a school idea. And they try to take all the blessings of God and place it on a day gone by. Él manifestó que esto no era hipocresía. Esto es la palabra. Él simplemente lo ha oído de la idea de una escuela, y ellos quieren tomar todas las bendiciones de Dios y colocarlas en un día pasado. A young Baptist preacher here not long ago, sitting present right here this morning, and he came to me and he said, Brother Branham, there's one thing that you're doing is wrong. I said, help me. Aquí no hace mucho, un joven predicador bautista está aquí presente en esta mañana. Pues él vino y me dijo, hermano Branham, hay una cosa errada que usted está haciendo. Yo le dije, ayúdeme. And he said, you are, I think you're sincere and a good person, but I said, thank you, sir. Y él dijo, usted es, yo creo que usted es sincero y es una buena persona, pero yo le dije, gracias, señor. He said, but there's one thing you're doing wrong. I said, I hope the Lord just finds one thing wrong. Él dijo, pero hay una cosa que usted está haciendo mal. Dije, espero que el señor solo encuentre una sola cosa errada. And he said, well, this is what you're doing, it's wrong. Said, you're trying to introduce to the world an apostolic ministry. And said the apostolic ministry ceased with the apostles. Y él dijo, bueno, ahí, esto es lo que usted está haciendo mal. Dijo, usted está queriendo presentar ante el mundo un ministerio apostólico. Y dijo, el ministerio apostólico cesó con los apóstoles. I said, as a Baptist, to a Baptist, I'd like to ask you a question. So, yo dije, de bautista a bautista me gustaría hacerle una pregunta. Dijo, ¿qué? I said, do you believe the word of God inspired every bit of it? He said, well, certainly. Yo dije, ¿cree usted que la palabra de Dios es inspirada, cada porción de ella? Él dijo, por supuesto. I said, then he said, don't add one word or take one far. I said, then I'll show you where the apostolic blessing come on the people by a promise of God. Now you show me the promise of God and it went off the people. Yo dije, entonces él ha dicho, no le añada una palabra ni le quite una. Porque entonces le dije, yo le mostraré a usted dónde fue que vino la bendición apostólica sobre la gente, por una promesa de Dios. Ahora, usted muéstreme la promesa de Dios y cuándo fue quitada de la gente. If you can't produce that in the word, then forget about it, see? I said, because it's still going on. Vea, si usted no puede mostrar eso en la palabra, entonces olvídese de eso, ¿eh? Dije, porque ella aún sigue vigente. Never stand up for a few minutes. And so I said, well, man, brother, I'd like to ask you this. Él no dijo nada por unos minutos. Y entonces yo dije, bueno, hermano, entonces me gustaría preguntarle lo siguiente. Peter introduced the apostolic message on the day of Pentecost. And we all know that's true. For he had the keys to the kingdom and Jesus had given to him. Pedro presentó el mensaje apostólico en el día de Pentecostés. Y todos sabemos que eso es cierto, pues él tenía las llaves del reino que Jesús le había dado. And now watch what he said. He said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise isn't to you, and to your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Y ahora fíjese en lo que él dijo. Él dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautices en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Then if there's a place where he took it out, then what happened to Peter's words on the day of Pentecost? See? No, it's never ceased. Entonces, si hay un lugar donde él la quitó, ¿qué pasó luego con las palabras de Pedro en el día de Pentecostés? ¿Lo ven? No, jamás ha cesado.
Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Querido Cordero Moribundo, tu sangre preciosa nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia de Dios redimida sea salva para nunca más pecar. Then in a nobler, sweeter song I'll sing thy power to save when this poor lisping stammering tongue lies silent in the grave. Entonces, en un canto más noble, más dulce, yo cantaré de tu poder para salvar, cuando esta pobre, ceciante lengua tartamuda yazca silenciosa en el sepulcro. God help me to believe that and hold to it, all of us, and stand by it, because it is a gospel truth. Yes, sir. Dios me ayude a creer eso y aferrarme a eso y a todos nosotros y a respaldarlo, porque es la verdad del Evangelio. Sí, Señor. A wise man should never look at these things and know that they won't work. They never have worked. Un hombre sabio jamás debe mirar estas cosas y saber que ellas no funcionan. Jamás han funcionado. An organized religion and an organized experience will never work in the presence of God. It's got to come unadulterated from God. Una religión organizada y una experiencia organizada jamás funcionarán en la presencia de Dios. Ella tiene que venir sin adulteración de Dios. It has never been used by God. No time in the past did God ever use such a system. Jamás ha sido usada por Dios. En ningún momento en el pasado ha usado Dios tal sistema. You get members and things like that, but I mean the genuine seed of God, the blessing like fell on the day of Pentecost, it never comes by organization. It comes by birth, being born again. Ahora ustedes... ustedes obtienen miembros y cosas como esa. Pero yo me refiero a la simiente genuina de Dios. La bendición como cayó en el día de Pentecostés nunca viene por medio de la organización. Viene por medio de un nacimiento, al nacer de nuevo. We're invited to take Israel for an example, which they have been. Se nos invita a tomar a Israel como ejemplo, lo cual lo han sido. Notice they have forsaken him. They're provided fountain, and have hewed themselves out cisterns. Noten, ellos lo habían abandonado a él, su fuente provista, y se habían cavado cisternas. Could you imagine a thing when a man is at an artesian well drinking, and then wants to make him a cistern, to drink out of it? ¿Podrían ustedes imaginarse una cosa a un hombre cuando está junto a un pozo artesiano, bebiendo, y luego querer hacerse una cisterna, ¿ven?, para beber de ella? Now that's what the prophet said. That's what the word of God said. That's what God said to the prophet. Ahora, eso es lo que dijo el profeta. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le dijo al profeta. You have forsaken me and have left me the fountain of living waters and have hewed yourself out cisterns which are broken and they're leaking out. Ustedes me han abandonado y me han dejado la fuente de aguas vivas y se han cavado cisternas que están rotas y se están filtrando. See something, they wanted something they could control or to show what they had done. That's the folly of organized religion. Vean algo. Ellos querían algo que pudieran controlar o para mostrar lo que ellos habían hecho. Esa es la necedad de la religión organizada. It's always trying, they got to have something in it themselves. They got to have all these systems and societies and things, and I belong to this and I... Siempre está queriendo, necesitan ellos mismos tener parte en el asunto. Necesitan tener todos estos sistemas y sociedades y cosas. Y yo pertenezco a esto y... Instead of just being humble children of God, they want something... that they could show themselves. En lugar de simplemente ser hijos de Dios humildes, quieren algo que ellos mismos puedan mostrar. Instead of letting God do it His way, they want to do it their way. And that's the way the systems has got the church today. En lugar de dejar que Dios lo haga a su manera, ellos quisieron hacerlo a su manera. Y así es como los sistemas tienen a la iglesia de hoy. Not each system. One wants it this way. One wants it that way. If you're a Methodist, you must be it this way. A Baptist, this way. Presbyterian, Catholic, whatever more. They got their systems. No, cada sistema. Uno lo quiere de esta manera y otro lo quiere de aquella manera. Si usted es metodista, usted tiene que hacerlo de esta manera.
un bautista de esta manera, un presbiteriano católico, lo que sea, tienen sus sistemas. Nothing against that, but that ain't what I'm talking about. Man wants his way of doing it, and God's got his way of doing it. Nada en contra de eso, pero eso no es de lo que estoy hablando. El hombre quiere su manera de hacerlo, y Dios tiene su manera de hacerlo. And it's that you are holding to your way, a broken cistern, and won't accept my way, the way of life. Y él dijo, ustedes se están aferrando a su manera, una cisterna rota, y no aceptan mi manera, el camino de vida. That's the same thing as it is today, it just hasn't varied yet. Y así mismo es hoy. No ha cambiado en lo más mínimo. Think how foolish of a man leaving an artesian well of pure clean water bubbling up, and then he want to go to a broken cistern, and he made himself. Piensen en la necedad de un hombre que deje un pozo artesiano de agua limpia y pura, burbujeando, y luego que quiera ir a una cisterna rota que él mismo hizo. And dig him out a cistern or that trash that's up on top of the barn, washing into it and drink from that. There certainly is something mentally wrong with that person. Y cavarse una cisterna con esa basura que está en el techo del establo cayendo en ella, para luego beber de ella. Verdaderamente que algo anda mal mentalmente con esa persona. And when a man will cling to an ecclesiastical conception of the Scripture, instead of accepting the Holy Ghost, which vindicates the Scripture and makes it real to you, there's something spiritual wrong with that person. That's exactly right. Sure, the Holy Ghost. Y cuando un hombre se aferra a una concepción eclesiástica de la Escritura, en lugar de aceptar el Espíritu Santo que vindica la Escritura y la hace real para uno, algo anda mal espiritualmente con esa persona. Eso es exactamente correcto. Seguro, el Espíritu Santo. Each one has an interpretation of their Bible, what you think is right. God don't need your help. God don't need your interpretation. Cada uno tiene una interpretación de su Biblia, lo que usted considera que es correcto. Dios no necesita su ayuda. Dios no necesita su interpretación. God's his own interpreter. God does the interpretation the way he says he would do it. Dios es su propio intérprete. Dios la interpreta de la manera que él, de la manera que él dice que lo haría. The Lord said in the beginning, let there be light, and there was light. That don't need any interpretation. That's what God did. El Señor dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso es lo que hizo Dios. He said, a virgin shall conceive. She did. That don't need any interpretation. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. He said he would pour out his spirit upon all flesh. He did. It doesn't need any interpretation. God interprets his own word by vindicating it and manifesting it and proving it. Él dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne. Él lo hizo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios interpreta su propia palabra cuando la vindica y la manifiesta y la prueba. That's how a prophet was proven to be of God. He said, if there be one among you, spiritual prophet, I, the Lord, will make myself known unto him in visions, speak to him through dreams. And what he says comes to pass, and fear him. But if it doesn't, don't do it. Así era como se probaba que un profeta era de Dios. Él dijo, si hubiere alguno entre vosotros que sea espiritual o profeta, yo Jehová me daré a conocer a él en visiones, le hablaré por medio de sueños, y si lo que él dice se cumple, entonces témanle, pero si no, no lo hagan. That's the same thing when God speaks his word, and a man says the word is this, and it happens that way, then it's God doing it. Así mismo es cuando Dios habla su palabra, y el hombre dice, la palabra es esto, y de esa manera sucede, entonces es Dios haciéndolo. But if he says it's this way and the days are gone, why, he reaches for a hungry bread in his hand to children and take it away from them starving. Pero si él dice, es de esta manera, y esos días han pasado, pues eso quita todo. Con su mano, él arrebata el pan del hambriento para los hijos y se los quita, y ellos muriéndose de hambre. ¿Por qué querrán ustedes beber de una cisterna cuando este pozo artesiano está allí? What is a fountain of life now? What is the fountain of life? Fountain of living waters, an artesian well, we would liken it to. Ahora,
qué es una fuente de vida. ¿Qué es la fuente de vida? La fuente de aguas vivas. Nosotros la compararíamos con un pozo artesiano. Now, I want you to notice the difference between a cistern and a fountain of living water. Artesian well and an old broken cistern out there full of bugs, lizards, frogs, germs, whatever. Ahora, quiero que noten la diferencia entre una cisterna y una fuente de agua viva. Un pozo artesiano y una vieja cisterna rota por allá, llena de insectos, lagartijas, ranas, gérmenes y cuanto más. ¿Ven? And here's an artesian well. Now watch this. It's self-supporting. You don't have to get any big systems to bring a lot of money into it. You don't have to join a lot of members. It supports its members. Of the spirit of life in them. Y acá hay un pozo artesiano. Ahora observen esto. Se mantiene a sí mismo. Ustedes no necesitan meterse en grandes sistemas ni invertirle mucho dinero. Ustedes no tienen que traer a muchos miembros. Él mantiene a sus miembros. El espíritu de vida en ellos funcionando. Notice the water that comes from it. Fresh, pure and clean. Not a cistern. Something stagnated. It's been documented by 50 different minds saying this is right and that's right and this conception, vote and call on and as they do and then make a denomination out of it. Fíjense en el agua que sale de él, fresca, pura y limpia. No una cisterna o algo estancado que ha sido adoctrinado por 40 o 50 mentes distintas que dicen esto es correcto y eso es correcto y este concepto y llaman a votación como lo hacen ellos y entonces lo hacen una denominación. It's pure and clean, unadulterated word of God coming from the hand of God. It's a real artesian well. Ella es la palabra de Dios sin adulteración, pura y limpia, viniendo de la mano de Dios. Es un verdadero pozo artesiano. Notice, the secret of its power is within itself. Man cannot find it. Some kind of a pressure beneath it that's a making it push up. Noten. Lleva el secreto de su poder por dentro. El hombre no puede encontrarlo. Es alguna clase de presión por debajo que lo hace empujar hacia arriba. I remember when I was a state game warden of Indiana, I used to go by in Harrison County a certain well, a spring. It was always bubbling up. Recuerdo antes cuando yo era guardabosques estatal de Indiana. Yo pasaba por el condado de Harrison junto a cierto pozo, un manantial. Siempre estaba borboteando. And this, oh, it looked like it was the most happiest thing where the snow was on the ground, ice was froze, how cold it was, it still bubbled. Y simplemente, oh, parecía que era la cosa más feliz. Ya sea que hubiera nieve en el suelo, hielo, que estuviera congelado, o lo frío que estuviera, aún así borboteaba. Where the old man-made ponds and tanks with frogs and everything was out there froze over solid. Mientras que los viejos estanques y tanques hechos por el hombre con ranas y todo estaban allí congelados sólidos. That goes to show that any denomination through a little lack of spirit or a little change of atmosphere will freeze over. But God's artesian well is this. He's the same yesterday, today, and forever. Y eso muestra que toda denominación, con una pequeña falta de espíritu o un pequeño cambio de atmósfera, se congelará. Pero el pozo artesiano de Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. It keeps all the things bubbled out of it, shoved out of it, and there's nothing out of it again with it. Man, it gets into it to push it out of the way. Borbotea, manteniendo fuera todas esas cosas. Y para comenzar, allá adentro no hay nada de eso. El minuto que eso le entre allí, empujará eso sacándolo del camino. That thing was bubbling up like that, and I said, sat down there one day, I thought, I believe I'll talk to that spring, just for a moment. Esa cosa estaba borboteando de esa manera y yo dije, me sentí allá un día y pensé, creo que hablaré con ese manantial por un momento. I took off my hat and I said, what are you so happy about? What are you bubbling so about? Me quité el sombrero y dije, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué estás borboteando tanto? Maybe it's because the deers drink from you once in a while. If he could have spoken, he said no. I said, maybe it's because I drink from you. No, that isn't it. Tal vez es porque los venados beben de ti de vez en cuando. Si él hubiera podido hablar, hubiera dicho, no. Yo dije, tal vez sea porque yo bebo de ti. No, no es por eso. I said, well, what's making you so pure, so clean, so... What is this bubbling that makes you bubble full of joy all the time and nothing can freeze you over? You're spurting up in the air and there's nothing, clean water. Yo dije, bueno, ¿qué te hace tan puro y tan limpio?
Entonces, ¿qué? ¿Por qué borboteas? ¿Qué te hace borbotear y estar lleno de gozo todo el tiempo y que nada te pueda congelar? Estás disparando chorros al aire y solo hay agua limpia. If it could have spoke to me, you know what that well word said? It said, Brother Branham, it isn't me a bubbling. It's something behind me bubbling me. And that's the way it is. Well, that's a poor word, but you know what I mean. Si me hubiera podido hablar, ¿saben lo que me hubiera dicho ese pozo? Me hubiera dicho, hermano Branham, no soy yo borboteando, es algo detrás de mí borboteándome. Y por eso es. Esa no es la mejor palabra, pero ustedes saben lo que quiero decir. That's the way it is with a born again experience. It's a well of water within you bubbling up into everlasting life. See, there's something about it that you have nothing to do with. Y así es con la experiencia de nacer de nuevo. Usted no puede contenerla. Es un pozo de agua en usted borboteando para vida eterna. Vean, hay algo respecto a eso con lo que usted no tiene nada que ver. The man-made tanks may freeze and I'm begging for revival and everything, but a man that's under that fountain, living in that fountain, it's day and night. Los tanques hechos por el hombre pudieran congelarse y ellos rogarían por avivamiento y todo eso, pero un hombre que está debajo de esa fuente, viviendo de esa fuente, es de día y de noche. No, you don't have to wait on local rains and local revivals. You are full of it. I'll give unto him a fountain of life. Any bubbling up. No, usted no tiene que esperar las lluvias locales ni los avivamientos locales. Usted está lleno de eso. Yo le daría a él una fuente de vida, borboteando en él. Something in it that's fresh every day, pure and clean. It's an unadulterated word of God in your heart and mouth, vindicating itself, speaking for itself. Hay algo en ella que es fresco todos los días, puro y limpio. Es la palabra de Dios que no ha sido adulterada en su corazón ni en su boca, vindicándose ella misma, hablando por sí misma. I don't care where it's raining, where it's snowing, what kind of weather it is, you're still happy because the Holy Spirit is in there bubbling up. It's a hidden power. No me importa si está lloviendo, si está nevando, el clima que sea. Usted sigue contento porque el Espíritu Santo está borboteando allá adentro. Es el poder oculto. Notice, oh, its secrets within it. It gives of itself freely to whomsoever will drink and use of its substance. Noten, lleva su secreto por dentro. Da libremente de sí mismo a todo el que beba y use de su sustancia. Now you don't pick out, say, well, I'm just have to go to the Methodist church because I'm a Methodist for a revival. Ahora usted no escoge ni dice, bueno, pues solo tengo que ir a la iglesia metodista porque yo soy metodista para tener un avivamiento. I'll have to go over here, but if I have to go to a Pentecostal because I'm a Pentecostal revivalist. Tendré que ir acá, pero si tengo que ir a una pentecostal porque yo soy un pentecostal avivado. I'm telling you, when you got that well of water springing up that fountain when you're drinking there, there's no difference you give to anything that comes by. Déjeme decirle, cuando usted tiene ese pozo de agua saltando, esa fuente, cuando usted bebe de allí, no hay diferencias. Usted le da cualquier cosa que pase por allí. You're willing to give a hope of life to a Catholic, to a Protestant, to a Jew, to a atheist or whatever it is, you're really, really got something in you this doing. Usted está dispuesto a darle esperanza de vida a un católico, a un protestante, a un judío, a un ateo, o lo que sea. Usted realmente tiene algo por dentro que lo está haciendo. You notice another thing about it. You don't have to pump it. You don't have to pull it. Pump it up. Fíjense en otra cosa acerca de eso. Uno no tiene que bombearla. Uno no tiene que jalar ni inyectarle emoción. I've seen so much of that that makes me sick. Pumping up something, playing a bunch of music and jumping up and down. Yo he visto tanto de eso que me enferma, inyectándole emoción a algo, tocando bastante música y estar saltando. Or a great bunch of literature out in the town, a great big signs, the man of the hour. There's only one man of the hour, and that's Jesus Christ, who's the same yesterday, today, and forever. O grandes cantidades de literatura por la ciudad y anuncios enormes. El hombre de la hora. Solo hay un hombre de la hora y ese es Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. There's only one messenger from God, and that's Jesus Christ. Yes, sir. Hay un solo mensajero de Dios y ese es Jesucristo. Sí, señor. You don't have to pump this up or pull it down or nothing. You don't have to join it. You just take it freely. Amen.
Ustedes no tienen que inyectarle emoción a esto o jalarlo para que baje. O no, ustedes no tienen que unirse a él. Simplemente participen de él libremente. Amén. I am the fountain of living water. You left me to go and make yourself some tanks. Yo soy la fuente de agua viva. Ustedes me abandonaron a mí para ir a hacerse tanques. Now you don't have to pump it, pull it, join it, dig it, nothing else. You just have to take of it freely. Ahora ustedes no tienen que bombearlo, jalarlo, unírsele, cavarlo ni nada. Ustedes simplemente tienen que participar de él libremente. You don't need any man-made theology for a strainer egg, either, to tell you what goes in, what does not. Ustedes tampoco necesitan de alguna teología hecha por el hombre como colador de trapo para que les diga lo que pasa por allí o lo que hizo. Ninguna. Some man-made theology, some educational system, self-righteous religion, some cistern of religious system. You don't need it. It don't have to be there. Alguna teología hecha por el hombre de algún sistema educacional, una religión intolerante en esto, o alguna cisterna de sistema religioso. Ustedes no la necesitan. Eso no tiene que estar allí. You put a rag on that foot plumb up in the air. It don't have nothing to do with it. It's self-supporting. It's the power of God springing up into life. Si ustedes le ponen un trapo encima, lo dispararía directo al aire. Él no tiene nada que ver con eso. Se mantiene solo. Es el poder de Dios saltando a vida. Why would a man leave a thing like that to join into a system is more than what I could say. Don't need any string or eggs. Don't need it. ¿Por qué un hombre abandonaría algo así para unirse a un sistema? No sabría decirles. No necesita coladores de trapo. No lo necesita. It does not need to be there. Does not need to depend on local rains for its filling. It's full all the time. Amen. No necesita depender de las lluvias locales para llenarse. Está lleno todo el tiempo. Amén. Amen. I guess I'm just down in the dumps today. Oh my. Un hombre los escucho decir, hoy estoy con el ánimo por el suelo. Oh, qué cosa. Oh, I'm glad to be living in the presence of God. Whether things are going right or not right, He's my life. Amen. He's our life. He's the life, the abundant life. Yes, sir. Oh, yo estoy contento de estar viviendo en la presencia de Dios, ya sea que las cosas estén marchando bien o no. Él es mi vida. Amén. Él es nuestra vida. Él es la vida abundante. Sí, Señor. Yes, and look what it does for us. It's a power and purity is within itself. It needs no priming from the cistern or any other system. Y miren lo que hace por nosotros. Su poder y pureza está dentro de sí mismo. No necesita ser cebado de la cisterna o de algún otro sistema. Somebody say, well, what's your fellowship card? Let's see if you're a good Baptist. I'll see if you got a card. Alguien dice, bueno, ¿cuál es tu tarjeta de compañerismo? Veamos si eres un buen bautista. Veré si tienes una tarjeta. Or a good Pentecostal, if you're oneness, two-ness, three-ness, or whatever more. See, it doesn't need any priming. It's always a going. Yeah. O un buen Pentecostal, si eres un unitario de la dualidad, trino, o lo que sea. Vean, no necesita ser cebado. Siempre está fluyendo. Sí. You know, I used to have this old cistern. I had to pour water down there and prime and prime and prime this old sucker pump to get it out of there. Saben, yo tenía una cisterna vieja. Tenía que echarle agua allá abajo y cebar con una bomba vieja de succión para sacarla de allí. You know, pour some more water in it, just pour a bunch of bugs and things in to pump out bugs and things. That's just about the way some of these systematic revivals is. Ustedes saben, le echaba más agua y salían una cantidad de insectos y cosas para poder bombear insectos y cosas. Más o menos así son algunos de estos avivamientos sistemáticos. But thank God, there is a fountain filled with blood. Where sinners plunge beneath the flood. You don't make church members, you make Christians out of them when they come to that fountain. Pero gracias a Dios, hay una fuente llena de sangre donde los pecadores se sumergen debajo del raudal. Uno no hace miembros de iglesia, uno hace cristianos de ellos cuando vienen a esa fuente.
Why would you leave the fountain of living waters to drink at such a cesspool as that? ¿Por qué dejaría usted la fuente de aguas vivas para beber de un estanque tan inmundo como ese? No pumping up. This power's within itself. It needs no priming. Yes, sir. For itself, its own life is in itself. No hay que bombear. Su poder está internamente. No necesita ser cebado. Sí, señor, porque internamente, su propia vida está internamente. That's why the seed of God is in a man's heart. The life of God is in the individual, not in the church, in you. It's in you. You're the one that has the germ of life in you. Así es como está la simiente de Dios en el corazón de un hombre. La vida de Dios está por dentro en el individuo, no en la iglesia. En usted. Está en usted. Usted es el que tiene por dentro el germen de vida. Just one taste of it is convincing to all kinds of clergymen. Ask the Catholic priest, ask the Baptist, whatever it is. Solo un sorbo de ella convence toda clase de clérigos. Pregúntele al sacerdote católico, pregúntele al bautista, a quien sea. Just one taste of this great fresh artesian water, I'm telling you, it's convincing that it's the truth. Un solo trago de esta agua artesiana tan buena y fresca, les digo que convence de que es la verdad. Your hungry soul, anyhow, it's convincing to the thirster, anyhow. Now, if you're not thirsting, this little Baptist, he wasn't thirsting to begin with. But when he got thirsty, the water tasted awful good. Su alma hambrienta, como sea, es muy convenciente de todas maneras para el sediento. Ahora, si usted no está sediento, este pequeño bautista, él no estaba sediento al principio, pero cuando tuvo sed, encontró el agua muy sabrosa. That's right, but you've got the thirst, the blessed thirst that Jesus called out. Blessed are you when you do hunger and thirst after righteousness, for you shall be filled. Eso es correcto, pero usted tiene que tener sed. Esa sed bendita, como Jesús la llamó. Bienaventurados son cuando ustedes tienen hambre y sed de justicia, porque ustedes serán saciados. Amen. Jesus said that, friend. Yes, sir, it's a blessed fountain to the thirsty. Y amigo, fue Jesús quien dijo eso. Sí, señor, es una fuente bendita para el sediento. Why should any want to swap it for a swamp? ¿Por qué querría alguien cambiarla por un pantano? How would you like to swap an artesian well for a swamp water full of bugs and contaminations of all kinds of man-made theories which God said that adding one to his word or taking one of his words away, his part would be taken off of the book of life? ¿Qué le parecería a usted cambiar un pozo artesiano por el agua de un pantano lleno de insectos y contaminaciones de toda clase de teorías hechas por el hombre? Lo cual Dios dice que añadirle una a su palabra o quitarle una de sus palabras, su parte sería quitada del libro de la vida. And when God promised that he'd vindicate this word in every generation. For the promises unto you and your children to them, for as many as the Lord our God shall call. Y siendo que Dios prometió que él vindicaría esta palabra en cada generación, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Why would you pump on some systematic pump that's been contaminated for years from some old manna? ¿Por qué bombearía usted de alguna bomba sistemática que ha sido contaminada durante años con algún maná viejo? Maybe the manna was all right. Nothing against it in the days of Martin Luther, in the days of this, in the days of that, and the other reformers. Nothing about it, but that's manna that fell a long time ago. Tal vez el maná estaba bien, nada contra eso, en los días de Martín Lutero, en los días de esto, y en los días de aquello y de los otros reformadores. Nada contra eso, pero es maná que ya cayó hace mucho tiempo. If we notice in the Bible, they had to pick it up every day. They had to get new. Si nos fijamos en la Biblia, ellos tenían que recogerlo diariamente. Tenían que recogerlo fresco. After it got a little old, it rotted. It cannot rot without breaking down. It has to have bacteria in it or something to make it rot. We know that so. Después que se ponía un poco viejo, se descomponía. No se puede pudrir si no se descompone. Necesita tener bacteria o algo así para que se pudra. Sabemos que eso es así. And so is the system. After it lays there from one great revival to another, it gets contaminated. It gets full of bugs, and like a sister full of wiggle tails, as we used to call it. Little old bugs that wiggle in there.
Y así son los sistemas. Después de estar allí, pasando de un gran avivamiento a otro, se contamina. Se llena de insectos y es como una cisterna llena de gusarapos, como les decíamos. Pequeños insectos que se mueven allí adentro. And that's what's the matter. So many people's experience today, they're just full of wiggle tails. Wiggling from one to one, one to the other, telling tales that ain't got no truth in it at all. Y eso es lo que sucede con la experiencia de tanta gente hoy día. Ellos están llenos de gusarapos, meneándose de uno a otro y de uno al otro, contando cuentos que no tienen ninguna verdad. That's right, wiggling out of one into another. I was a Methodist, I joined a Baptist, I was a Catholic, I went to be this, I went to be that. It's just wiggle tails. Oh, forget the whole thing and come to the fountain. Hey, amen, the artesian well, the ever-living presence of Christ. Correcto, meneándose de uno a otro. Yo era metodista, yo me uní a los bautistas. Yo era católico, yo fui a hacer esto, yo fui a hacer aquello. No son más que gusarapos. ¡Oh, olvídense de todo eso! Y vengan a la fuente, amén, al pozo artesiano, a la presencia de Cristo que siempre vive. I believe him to be the inexhaustible fountain of life. More you get from him, the fresher it gets, and the colder it gets, and the better it gets, and the sweeter it tastes. Yo creo que él es la fuente inagotable de vida. Mientras más beba usted de él, más fresco se hace y más fría se pone y mejor se pone. Más dulce sabe. I've been serving you now for 33 years and it's each day grows still sweeter than it was the day before. He said, you would never thirst if you drank in this water. Notice how great it is. Yo he estado sirviéndole a él ya por 33 años y cada día se hace aún más dulce que el día anterior. Yo nunca he estado. Él dijo que uno jamás tendría sed si bebemos de esta agua. Fíjese en lo grandiosa que ella es. Oh, Israel did as many do the day. They left the fountain of living waters to go dig themselves cisterns. Oh, Israel hizo como muchos hacen hoy. Dejaron la fuente de aguas vivas para ir a cavarse cisternas. Now, speaking of grace just for a moment, what the grace of God. Ahora, hablemos de la gracia por un momento, de lo que es la gracia de Dios. We got laws and bylaws and if you don't measure up to this standard, I got a religious measuring stick. If you don't measure just up to that, you can't come in, and so forth. Nosotros tenemos leyes y ordenanzas, y si usted no cuadra con esta norma, yo tengo una vara religiosa de medir. Si usted no da esa medida, lo cual tiene que hacer, no podrá entrar. Y así por el estilo. But God saves us by grace, not by a measuring stick thing. Pero Dios nos salva por gracia, no por medio de una vara de medir, ¿ven? But God, speaking of grace, now just how this happened to take place, drinking from him, from this measuring stick. Pero Dios, hablando ahora de gracia, ¿y cómo fue esto, el beber de él, de esta vara de medir? Murmuring Israel, watch, he said, and I will visit you again. Notice in the scripture. Notice, he's going to try them to visit them again. Murmurar. Israel murmurando. Observen, él dijo, y yo volveré a visitarlos. Fíjense en la escritura. Fíjense, él va a probarlos, a visitarlos de nuevo. Murmuring Israel at the Red Sea was invited to follow him through the stagnated Egyptians' water to be a free people. Israel murmurando frente al Mar Rojo. Fue invitado a seguirlo a él a través del agua estancada de los egipcios para ser un pueblo libre. They was a slave. They was invited to come over to be a free people with him. Come out through the Dead Sea. The Red Sea. Come out through that to go into a wilderness to bring a separation between them and the impersonators, trying to impersonate it without circumcision. Ellos eran esclavos. Fueron invitados a cruzar para ser un pueblo libre con él. Salieron a través del Mar Muerto, el Mar Rojo, mejor dicho. Salieron a través de él para entrar a un desierto, para traer una separación entre ellos y los personificadores que trataron de personificar eso sin tener la circuncisión. Oh, that's what caused the trouble. Every one of them perished right in the sea. Pharaoh and his army. Oh, eso fue lo que causó el problema. Cada uno de ellos pereció allí mismo, en el de, oh, allí mismo en el mar, Faraón y su ejército.
They've seen human beings walking by supernatural power. So they come back around and try to impersonate that without being included in the blessing. Amen. And when they did, they perished. It's carnal comparison. Ellos vieron a seres humanos caminando por medio de un poder sobrenatural. Y entonces ellos fueron y trataron de personificar eso, sin estar incluidos en la bendición. Y cuando lo hicieron, ellos perecieron. Eso es una imitación carnal. A man that tries to do that, try to impersonate something, then he is making a carnal comparison of a real Christian. El hombre que trate de hacer eso, que trate de personificar algo, está por lo tanto haciendo una imitación carnal de un verdadero cristiano. My Indian brother there knows that come up around Bombay and you see the people there, the Hindus and so forth, laying on spikes and upon walking on glass and walking in fire to show what they can do and things like that. Mi hermano indio allí sabe eso. Vayan a Bombay y verán a la gente allí, a los hindúes y demás, acostados sobre clavos y sobre caminando sobre vidrio y caminando en el fuego para mostrar lo que ellos pueden hacer y cosas como... That's carnal impersonations of some man back in the jungle there doing that to sacrifice for his God. Esas son personificaciones carnales de algún hombre allá en la jungla que hace eso como un sacrificio para su Dios. We find that amongst all religious life, carnal impersonations, somebody trying to be like the other. Hallamos eso entre toda vida religiosa, personificaciones carnales, alguien queriendo ser como el otro. There's only one example you're to be like, that's like Jesus Christ, who was the Word. And then when the Word of God comes to you, it'll be the same way. Hay un solo ejemplo que usted debe seguir, y es ser como Jesucristo, quien fue la palabra. Y entonces cuando la palabra de Dios viene a usted, será de la misma manera. But God led them right on to the promised land anyhow. Pero Dios de todas maneras los guió directamente hasta la tierra prometida. They found also every tank when they started through the wilderness in their journey. Now, after they had separated, they found out that every tank was dry to them. Ellos también encontraron cada tanque cuando salieron en su jornada a través del desierto. Después que se habían separado, se dieron cuenta que cada tanque estaba seco para ellos. And you'll find the same thing, brother, when you start this journey to the promised land. You'll find doors closed. Y usted hallará lo mismo, hermano, cuando comience esta jornada a la tierra prometida. Usted hallará puertas cerradas. Like that little preacher said, an Anglican or whatever he was, and the first thing you know, his church turned him out. Since as soon as he had so many received the Holy Ghost, that was the end of it. Como dijo ese predicadorcito, un anglicano o lo que él fuera, y cuando menos se dio cuenta, su iglesia lo sacó. ¿Lo ven? Cuando tuvo tantos que recibieron el Espíritu Santo, hasta allí llegó eso. And Israel found the same thing as examples in their journey to the promised land. The tanks were all dry. Y nosotros, Israel se encontró con lo mismo, como ejemplo, en su jornada a la tierra prometida. Los tanques estaban todos secos. Yeah, their journey, in obedience to his promised word, their journey in the tanks they found dry. Sí, su jornada en obediencia a su palabra prometida. En su jornada hallaron los tanques secos. Now, they found the tanks could not be depended on for the journey. Ahora ellos se dieron cuenta que no podían confiar en el tanque, en los tanques para la jornada. And if you're going to journey in obedience to the God, word of God and try to join this and join that, you're going to find out the end, a tank in the world that will support it. Amen. Not at all. Y si usted ha comenzado la jornada en obediencia a la palabra de Dios y quiere unirse a esto y unirse a aquello, usted se dará cuenta que no hay ningún tanque en el mundo que respalde eso, de ninguna manera. You are an individual. God leads you just the way he wants to lead you. Then we have found the same thing today, and all tanks are dried up. Usted es un individuo. Dios lo guía a usted de la manera como él quiere guiarlo. Entonces, hoy encontramos lo mismo, y todos los tanques se han secado. But the promises are always true to God, who will keep his promise to his people. He promised to supply all they had need of, so he did that. Pero la promesa siempre es fiel. Con Dios que le cumple su promesa a su pueblo, él prometió suplir todo lo que ellos necesitaran, y lo hizo. In the midst of the empty, dry tanks, just think of it, and complaining Israel in the desert in their journey.
en medio de esos tanques vacíos y secos, piensen en eso, y de Israel quejándose en el desierto, en su jornada. He called his servant leader, the prophet Moses, out to one side and opened up a fountain of living water by a smitten rock, so his believing children would not perish. Él llamó a su siervo líder, el profeta Moisés, a un lado, y abrió una fuente de agua viva por una roca herida para que sus hijos creyentes no perecieran. In this day, that speaks of grace to me. We are undeserving. The way that we've done, the way that we've lived, we're undeserving. En este día, eso me habla a mí de la gracia. Nosotros no lo merecemos. La manera en que hemos obrado, la manera en que hemos vivido, no lo merecemos. But God, in this day, like right here this morning, look, to Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic and all, he has opened up a fountain. Pero Dios, en este día, como aquí mismo en esta mañana, miren, para el metodista, bautista, presbiteriano, católico y para todos, les ha abierto una fuente. Hebrews 13 proves this, that he is the same yesterday, today, and forever. Hebreos 13 prueba esto, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So it makes true John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting life. Así que eso hacía Juan 3:16 verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And it was lifted up for a compound reason, because the people were murmuring and sinning, and they were snake bitten, and they were dying, and for their forgiveness of their sins and the healing of their sickness. Y fue alzada por una doble razón, porque la gente estaba murmurando y pecando, y habían sido mordidos por culebras, y se estaban muriendo, y para el perdón de sus pecados y la sanidad de sus enfermedades. And that's the same fountain that's open to us today for our salvation and for our healing, physical healing. For he's the same yesterday, today, forever. Y esa es la misma fuente que está abierta hoy para nosotros, para nuestra salvación y para nuestra sanidad, la sanidad física. Pues él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And when the rock that was smitten by the promised word of God had commanded, it was given forth gushers of pure, clean water, not stagnated, not contaminated, but God's own presence, it's pure water, and it saved all that drank. Y cuando la roca, que fue herida por la palabra prometida de Dios, lo había ordenado, ella dio chorros de agua pura y limpia, no estancada ni contaminada, sino la propia presencia de Dios, fue agua pura, y salvó a todos los que bebieron. Now we know that's true because we read it in the Old Testament as a type. Ahora, nosotros sabemos que eso es verdad, porque lo leemos en el Antiguo Testamento como un tipo. Now, you did not have to pull it, pump it, join it, go into the seminary to learn how to use it. Ahora, uno no tenía que extraerla, bombearla, unirse a ella, ir al seminario para aprender cómo usarla. They'll tell you how to use it there, see. Oh, well, if you have received the Holy Spirit, we believe that, but so you do it this way. Ellos allá le dirán cómo usarla, ¿ven? Oh, bueno, si usted ha recibido el Espíritu Santo, nosotros lo creemos, pero con tal que usted lo haga de esta manera. But you see, there's no control of it. You don't use the Holy Spirit uses you, see. You're not to use the Holy Spirit got you. Pero, ¿ven ustedes? No hay cómo controlarlo. Ustedes no usan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los utiliza a ustedes. ¿Ven? Miren, ustedes no deben usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los tiene a ustedes. A gift is not something you take like a knife and sharpen a pencil with it. It's yielding yourself to God and getting yourself out of the way so the Holy Spirit can use you. Un don no es algo como uno tomar un cuchillo y usarlo para sacarle punta a un lápiz. Es rendirse uno mismo a Dios y hacerse uno mismo a un lado para que el Espíritu Santo lo pueda usar a uno. Notice,
They never had to pump it or pull it, or they never had to ask, now, how do we use this water? Because they know how to use it. They were thirsty. They know what to do with it. Fíjense, ellos no tenían que bombearla o extraerla, ni tenían que preguntar, bueno, ¿cómo usamos esta agua? Porque ellos sabían cómo usarla. Ellos tenían sed. Ellos sabían qué hacer con ella. And so is a man or a woman. What, regardless of what creed or denomination he belongs to. Y así es con un hombre o con una mujer que no importa qué credo o denominación pertenezca. If he's thirsting for God, he don't have to run back to seminary like this Anglican brother did, or British brother last night. Have to go back and consult how to the Anglican church, how I must use this great gift he's got speaking in tongues, and how I must do this. They kick him out to begin with. Si él está sediento de Dios, él no tiene que regresar al seminario como lo hizo este hermano anglicano o el hermano británico anoche, que tuvo que regresar para consultar con la iglesia anglicana cómo debe usar este gran don que él recibió de hablar en lenguas y cómo él debe usar esto. Para empezar, ellos lo echarían. ¿Ven? He was thirsty, so God just filled him. That's all there is to it. It's thirsting and then he just filled. Él estaba sediento. Así que Dios sencillamente lo llenó. Eso es todo, es estar sediento. Y entonces, Él simplemente lo llena. You don't have to have any control. Somebody tell you what to do with it. God leads each individual in the way He wants you to do. Usted no tiene que tener ningún control. Alguien que le diga qué hacer con eso. Dios guía a cada individuo en la, de la manera que Él quiere que usted lo haga. You are an individual yourself. You are a part of God. Nobody can take your place. Usted es un individuo, usted mismo. Usted es una parte de Dios. Nadie puede ocupar su lugar. And there's no way I have to go to somebody and say, now I have to do this with it, or I have to do that with it. No, sir. God uses it the way that He wants to. When you're thirsty, you know enough to drink. Y usted de ninguna manera tiene que ir a alguien. Y ahora por decir, tendré que hacer esto con ello, o tengo que hacer aquello con eso. No, señor. Dios lo usa de la manera que Él quiera. Cuando usted está sediento, usted sabe lo suficiente para beber. Y si usted está sediento en esta mañana, beba de Él. Es todo lo que usted tiene que hacer. God had provided a way for their thirst, the thirsty children to partake freely of Himself. Dios había provisto una manera para la sed de ellos, para que los hijos sedientos participaran gratuitamente de Él mismo. Y Dios ha provisto una manera para cada hombre y mujer en esta mañana que tenga hambre y sed. Posiblemente haya personas sentadas aquí que nunca han sido salvas. Hay personas sentadas aquí a punto de ser salvas. There's people here sitting here as church members. You want to do right, but you're drinking from a tank. They'll never tell you these truths. Hay personas aquí, sentadas aquí, que son miembros de iglesia. Ustedes quieren hacer lo correcto, pero ustedes están bebiendo de un tanque. Ellos jamás les dirán a ustedes estas verdades. The only thing to come is take the promise of God and come to that fountain. Then He'll quench the thirst. He that drinks from this fountain shall never thirst again. Lo único para venir es tomar la promesa de Dios y venir a esa fuente. Entonces Él calmará la sed. El que bebiere de esta fuente no tendrá sed jamás. Notice now how He liberated his ones who receive this water by grace and not by a system or cistern of education. He vindicates His word. Is a life-giving resource. Noten ahora cómo Él liberó a los suyos que recibieron esta agua por gracia y no por medio de un sistema o una cisterna de educación. Él vindica su palabra. Es un recurso dador de vida. How many in here knows that you receive life when you've taken that word in His water? Just you know that you receive life. ¿Cuántos aquí saben que recibieron vida cuando ustedes participaron de esa palabra y su agua? Y ustedes saben que recibieron vida. Let's take just another example or two, and then I'm going to close just in a moment. I must have that button somewhere, but notice, I just keep talking, but I don't mean to do it. Bueno, solo tomemos por decir otro ejemplo, o dos, y luego voy a terminar en un momento. Yo debo tener ese botón en algún lugar.
Pero noten, yo sigo hablando, pero no es mi intención hacerlo. Look, let's take for an example just a couple people. Let's take the woman at Jacob's sister, a dug well. Miren, tomemos como ejemplo solo dos personas. Tomemos a la mujer junto a la cisterna de Jacob, un pozo cavado. There she was sitting there. That's all the woman knows. Was this cistern where she come to get water? Allí estaba ella sentada. La mujer no conocía más que esta cisterna donde ella venía a buscar agua. And over against the well, she found in the little panoramic there a man sitting there, a Jew, and she was a Samaritan. It's the city of Sychar. Y allí, frente al pozo, ella encontró un pequeño panorama. A un hombre sentado allí, un judío. Y ella era samaritana. Es una ciudad de Sicar. And we find out that this man, this Jew, spoke an unusual word to this woman, said, bring me a drink. Y vemos que este hombre, este judío, le habló palabras muy inusuales a esta mujer. Dijo, tráeme de beber. She said, now we have segregation. It's not right for you to ask me a question like that, you being a Jew and me a Samaritan. Ella dijo, pues, tenemos segregación. No es correcto que usted me pida algo así. Usted siendo un judío y yo una samaritana. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. And I'd give you waters that you don't have to come to this cistern to drink it. Be a well of water, bubbling up to you. Él dijo, pero si supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría aguas para que no tengas que venir a beber de esta cisterna. Sería un pozo de agua borboteando en ti. No. When she found that this proved to be the truth. Now, first, any man could have said that. But she said, you say worship in the Jerusalem and we worship this mountain. Nótenlo. Cuando ella oyó que eso probó ser la verdad. Ahora, en primer lugar, cualquier hombre pudiera haber dicho eso. Pero ella dijo, ustedes dicen que se adora en Jerusalén, y nosotros adoramos en este monte. He said, salvation is of the Jews. We know what we believe. But said, let me tell you one thing, in words like this. Y él dijo, la salvación viene de los judíos. Nosotros sabemos lo que creemos. Pero dijo, una cosa te diré, en palabras como estas. Neither in this mountain or at Jerusalem. For time's coming when the man shall worship God in spirit and in truth, for the Father seeketh such. Ni en este monte, ni en Jerusalén. La hora viene cuando el hombre adorará a Dios en espíritu y en verdad, pues a los tales busca el Padre. He said, go get your husband and come here. Watch, here it proved it. Here show what fountain she was at. Amen. Él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Observen, aquí se probó. Aquí mostró frente a qué fuente estaba ella. Said, go get your husband. Come here. She said, I don't have any husband. He said, you said the truth. Dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad. She looked like it was a plain contradiction to what he had asked her and said, go get your husband. Parecía toda una contradicción a lo que él había pedido, que dijo, ve, trae a tu marido. Said, I have no husband. Said, you said the truth. Said, because you've had five, and the one you're living with now is not yours. Dijo, yo no tengo marido. Dijo, tú has dicho la verdad. Dijo, porque has tenido cinco, y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. Watch that woman, how different from the priest of that day. Observen a esa mujer. Qué distinto a los sacerdotes de aquel día. The priest of that day seen that same thing happen and said, that's a devil. Telepathy or a Beelzebub. See, they failed to see the word promising that. Los sacerdotes de aquel día vieron eso mismo acontecer y dijeron, eso es un diablo, alguna telepatía o un Belcebú. ¿Ven? Ellos fallaron en ver que la palabra prometía eso. But that little woman was better versed in the scripture than the priest. Pero esa mujercita estaba más versada en la escritura que cualquiera de los sacerdotes. She said, sir, I perceive that you're a prophet. We haven't had one for 400 years. That's a Malachi. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. No hemos tenido uno en 400 años desde Malaquías. But said, we have looked for one and we know there's one coming, the Messiah. And when he comes, this will be what he'll do. Jesus said, I'm he. Hallelujah. Amen. Pero dijo, hemos esperado uno y sabemos que vendrá el Mesías. Y cuando él venga, esto será lo que él hará. Jesús dijo, yo soy.
Amén. Did you notice? She left her bucket at Jacob's cistern, run down into the city full of an artesian well. She'd seen it perfectly vindicated, and he was that fountain. Let me introduce you to you. ¿Se fijaron ustedes? Ella dejó su balde en la cisterna de Jacob y corrió a la ciudad llena de un pozo artesiano. Ella lo había visto perfectamente vindicado, y él era esa fuente de vida. Permítame, se las presento. She left that when it was proved to be the word of life, she left it, and had discovered that the same rock that was smitten in the wilderness was proven to be present then. Ella dejó aquello cuando se probó que él era la palabra de vida. Ella dejó eso y descubrió que la misma roca que fue herida en el desierto había probado estar presente en ese momento. Let me say that same God that was in the days gone by that we speak so much of, he's present here now. Permítanme decir esto. Ese mismo Dios que estuvo en los días pasados, del cual hablamos tanto, está presente aquí mismo ahora. Not by some theological understanding, but by a personal knowledge of his vindication that he has poured out in this last days the Holy Spirit upon his church. No por medio de algún entendimiento teológico, sino mediante un conocimiento personal de su vindicación que en los últimos días él derramaría el Espíritu Santo sobre su iglesia. He is not a I was. He is still the I am. Present tense, always. Él no es un yo fui. Él aún es el yo soy. Tiempo presente, siempre. Then the cistern lost its taste. And so does every man who ever falls into the power of God by the baptism of the Holy Ghost, the denominational systems lose their taste. La cisterna, entonces, perdió su sabor. Y así también todo hombre que alguna vez cae bajo el poder de Dios, por medio del bautismo del Espíritu Santo, los sistemas denominacionales pierden su sabor. You don't want no more of that stagnated frogs and lizards and bugs and so forth. You're drinking from a fountain that's fresh and pure. The Word of God fresh every hour in your soul. Usted ya no quiere más de esas ranas estancadas y lagartijas, insectos y todo eso. Usted está bebiendo de una fuente que es fresca y pura. La palabra de Dios, fresca a toda hora en su alma. The same is now when the Word has been proven to be the truth. Taste and see if it's not right. Igual es hoy cuando se ha probado que la palabra es la verdad. Prueben y vean si no es correcta. Though the cistern had served us well, served his time well. But you see, the fountain of life was there, not Jacob's well no more, for spiritual drinking. Aunque la cisterna había servido bien en su tiempo, pero ustedes ven que ahora la fuente de vida estaba allí. Ya no era el pozo de Jacob para beber espiritualmente. What they thought they drank from that well, well, it would be all right. But now the fountain of life itself was sitting there. Y ellos consideraban que estaba bien beber de ese pozo, pero ahora la fuente de vida misma estaba allí. Now we don't need systems and organizations that we have. We're at the end time. Ahora no necesitamos los sistemas y organizaciones que teníamos. Estamos en el tiempo del fin. And God promised in this end time the things that he would do, and we see it fulfilled to the word. Y Dios prometió en este tiempo del fin las cosas que él haría, y vemos que se ha cumplido conforme a la palabra. We hear the man of military might stand up and shivering and saying that something's fixed to happen. We feel the Holy Spirit warning us that something's fixed to happen. Oímos a los hombres con poder militar pararse y temblar y decir ellos, algo está a punto de suceder. Nosotros sentimos al Espíritu Santo advirtiéndonos de que algo está por suceder. We see everything set in order. Then leave that system and come to the fountain. Yes, sir, serve his purpose. But now she was face to face with the fountain itself. Vemos que todo está en su lugar. Entonces dejen ese sistema y vengan a la fuente. Sí, señor. Sirvió su propósito, pero ahora ella estaba cara a cara con la fuente misma. In John 7:37-38, Jesus said in the last days of the feast of the tabernacle, what did he say? If any man thirst, let him come to me and drink. Right in a bunch of theologians. En Juan 7:37-38, Jesús dijo en los últimos días de la fiesta del tabernáculo, que dijo él,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, allí mismo en medio de una cantidad de teólogos. If any man thirst, let him come to me and drink. For the Scriptures have said, out of his innermost being shall flow rivers of living water. Si alguno tuviere sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. There's the living fountain. That's the fountain that the people forsaken today. By the creed they have forsaken the fountain of living water. Allí está la fuente viva. Esa es la fuente que la gente ha abandonado hoy. Por los credos, ellos han abandonado la fuente de agua viva. Let me introduce you to him. He to me, and I'm closing. He to me is that fountain that saved Hagar's life and the child when they were dying in the wilderness. Permítanme les presento a él. Para mí, él, y estoy terminando. Para mí, él es esa fuente que le salvó la vida a Agar y al niño cuando ellos estaban muriendo en el desierto. I believe he is that rock. In Isaiah 32, he's that rock in a weary land. He's the shelter in a time of storm. Yo creo que él es esa roca. En Isaías 32, él es esa roca en tierra calurosa. Él es el refugio en el tiempo de tormenta. Zechariah 13, he is the fountain that's open in the house of David for sin. I believe him to be that, don't you? En Zacarías 13, él es el manantial que está abierto en la casa de David por el pecado. Yo creo que eso es él. ¿Y ustedes? In Psalms 36, 9, he is David's fountain of life. He is the still waters of David and the green pastures. He is the water by the brookside before David. En los Salmos 36, 9, él es el manantial de vida de David. Él es las aguas de reposo de David y los delicados pastos. Él es el agua junto al arroyo para David. In Genesis 17, he's Abraham's nursing breast, El Shaddai. En Génesis 17, él es el pecho amamantador de Abraham, El Shaddai. Now when his life is gone from him, still he, God said, a man of 100 years old, how will this thing be? I'm old. My wife is old. How can these things be? He said, I am El Shaddai. Pero cuando la vida había salido de él, sin embargo, él, Dios dijo, ¿cómo acontecerá esto a un hombre de 100 años de edad? Yo soy viejo y mi esposa es vieja. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Él dijo, yo soy El Shaddai. Now, El is thee, and Shaddai is breast, and Shaddai is plural, which means I am the breasted God. Ahora, él es él. Y Shaddai es pecho, y Shaddai es plural, lo cual significa, yo soy el Dios provisto de pechos. Like a baby that's fretting, and is sick, and strength is gone from it, lean upon the mother's bosom and nurse its strength back. Como un bebé que está inquieto y está enfermo, y se le han acabado las fuerzas, se apoya sobre el seno de la madre y se amamanta, recuperando su fuerza. Sure, not only when it's nursing, it's sitting fretting no more. At the mother's breast, it's satisfied why it is getting its strength. Seguro, no solo una vez que él se está amamantando, ya no está inquieto. Él está satisfecho en el pecho de la madre porque está recobrando las fuerzas. And any man that will take God's promise in his heart, that the promises to you and your children, them as far off as many as the Lord our God shall call, and lay right against that and nurse your strength back, fretting child, believe it. It's for the believers. Y todo hombre que tome la promesa de Dios en su corazón, que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare, y se recueste allí y se amamante, recuperará las fuerzas. Bebé inquieto, créalo, es para los creyentes. To the believer, poet, I can think of many songs that the poet found. There was one of them said one time, he... Para el poeta creyente, me vienen a la mente muchas canciones que nos han compuesto los poetas. Uno de ellos dijo una vez, él... There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. That dying thief rejoiced to see that fountain in his day. There may I, though vile, see, wash all my sins away. El malhechor se convirtió, pendiendo de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús.
Ever since by faith I saw that stream, thy flowing womb supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die. Y yo también mi pobre ser allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. To me, he's the waters of the word of separation. It separates you from everything that's contrary to his word. That's the fountain I believe him to be. Yes, sir. Para mí, él es las aguas de separación de la palabra, que lo separa uno de todo lo que es contrario a su palabra. Esa es la fuente que yo creo que él es. Sí, señor. That it's the waters that separated me from man-made cisterns to the fountain of living water. Eso. Son las aguas que me separaron a mí de cisternas hechas por el hombre a la fuente de agua viva. Oh, friend, you can just go on and on with the things that he is to us. Oh, amigo, uno pudiera seguir y seguir con las cosas que él es para nosotros. He's Alpha, Omega. He's the beginning, he's the end, he's he that was, which is, and shall come. He's the root and offspring of David. He's the morning star. He's my all in all. Él es el Alfa y Omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y que ha de venir. Él es la raíz y el linaje de David. Él es la estrella de la mañana. Él es mi todo en todo. And brother, sister, if you haven't had just been drinking from this little man-made tank all your life, why not this morning forsake that tank and come to this fountain? Y hermano, hermana, si usted no ha tenido ha estado bebiendo de este tanquecito hecho por el hombre toda su vida, ¿por qué no abandona ese tanque en esta mañana y viene a esta fuente? Let's bow our heads just a moment. Inclinemos nuestros rostros por un momento. With your heads bowed. To my opinion, the altar call. How many now? Con sus rostros inclinados. En mi opinión, es el llamamiento al altar. ¿Cuántos ahora? I was all nervous. I keep me too long. It made me chop my message to pieces. But I believe the Holy Spirit wants you to get what I mean. Yo estaba todo nervioso, que los estuviera reteniendo demasiado. Y eso me hizo cortar mi mensaje en pedazos. Pero creo que el Espíritu Santo quiere que ustedes capten lo que yo quiero decir. Look, there's nothing more important in this day than getting right with God. See, our dinners, whatever it is, the Lord is here. Now, I've only heard that about once in my life since this time. Miren, no hay nada más importante en este día que enmendarse con Dios, ¿ven? Que nuestras cenas, lo que sea, cualquier cosa, el Señor está aquí. Ahora, yo solo he oído eso como una sola vez en mi vida, desde esta vez. Now, all of you here, not how many, all of you here that wants to drink from that. Just stand up just a minute, just for prayer. God bless you. The Lord bless you. Ahora, ¿cuántos? Todos ustedes aquí, no cuántos. Todos ustedes aquí que quieran beber de eso, pónganse de pie por un minuto, solo para orar. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Now, how many in here that's standing present now would say by uplifted hand like this, God, move on me. Just tell me, let me drink from this fountain. Ahora, ¿cuántos aquí que están de pie dirían al levantar la mano así, Dios, ven a mí, lléname, déjame beber de esta fuente? And I haven't done just what's right, but I want you to forgive me for it. I want you to wash away my sins and let me from this day just look. No. Y yo no he hecho lo que es correcto, pero quiero que me perdones por eso. Quiero que me laves de mis pecados y permíteme desde este día solo. Mire nada más. Vaya. Hay una fuente sin igual.
igual de sangre de Manuel y queda puro en su raudal. A Christian believer, you've accepted Christ as your personal Savior. But you have not as yet. Now, if you haven't, that's the fountain. The only one I know about is that fountain from Emmanuel's veins. Ahora usted que es creyente cristiano, usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero todavía no ha... Ahora, si usted no lo ha hecho, esa es la fuente. La única que conozco es esa fuente de las venas de Manuel. Now, and if many of you here, it's just like speaking the other night about this little eagle walking in the barnyard with the chickens. And he never knew nothing else but the chickens, but he knew there's something about him was different from the chickens. Ahora, y si muchos de ustedes aquí, es así como hablaba la otra noche acerca de este aguilucho que caminaba con los pollos en el corral, y él no conocía más que los pollos. Pero él sabía que había algo en él que era diferente a los pollos. And then his mother come hunting him, and she screamed from above. It was an eagle's call. Y entonces su madre vino buscándolo, y ella gritó desde arriba. Era un llamado de águila. See, he had to be an eagle to begin with, or he'd never recognize that call. Vean, para comenzar, él tenía que ser un águila, o nunca hubiera reconocido ese llamado. There has to be something there germatized, or can never produce life. Ven, él tiene que haber algo allí germinado, o nunca podrá producir vida. And if the seed, the word of God, is in you, the Holy Spirit, you're now to germatize that and bring it to a reality to you. Y si la simiente, la palabra de Dios, está en usted, el Espíritu Santo está aquí ahora para hacer germinar eso y hacérselo una realidad a usted. How many in here has not received the baptism of the Holy Ghost? Would you raise up your hands all around, everywhere, just real honest, if you haven't received the Holy Ghost, and you'd like to, raise up your hand, wherever you are, just keep your hand up just a moment. ¿Cuántos aquí no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levanten las manos. Por todos lados, en todo el lugar. Sean muy sinceros si ustedes no han recibido el Espíritu Santo y quisieran recibirlo. Levanten la mano. Donde quiera que estén, solo mantenga su mano levantada. Por un momento. I want you standing around and looking at them. I want somebody to lay your hands over on them. I believe right now the Holy Spirit will fill every one of you. Ahora quiero que ustedes que están parados y están mirándolos, quiero que alguien ponga sus manos sobre ellos. Yo creo que ahora mismo el Espíritu Santo llenará a cada uno de ustedes que lo quiera. Now don't think about the food out there in the cafeteria. Let's think about this food here. This is one. This is life. See? This is life. Ahora, no piensen en la comida allá en la cafetería. Pensemos en esta comida aquí. Esta es. Esto es vida. ¿Ven? Esto es vida. Now, turn right around each one of you and lay hands on each other. And they laid their hands upon them. Ahora, dense la vuelta a cada uno de ustedes y pongan las manos los unos sobre los otros. Y ellos les impusieron las manos. Now, I want you to pray for that person. You got your hand. Now, don't think about going out. Don't think about nothing else. Just think right now, the Holy Spirit's here to fill each individual. Ahora, quiero que usted ore por esa persona sobre quien tiene la mano. Ahora, no piensen en salir. No piensen en ninguna otra cosa. Solo piensen que ahora mismo el Espíritu Santo está aquí para llenar a cada individuo. Open up your heart. Dump all the cistern water out. And say, oh, fountain of life, come into me. Fill me, O Lord God, with thy goodness and mercy. Abra su corazón, vacíe toda el agua de cisterna y diga, oh, fuente de vida, entra en mí. Lléname, oh, Señor Dios, con tu bondad y misericordia. Lord Jesus,
that inexhaustible fountain. I pray, God, that you will fill each one of them. May the Holy Ghost fall here. Señor Jesús, fuente inagotable, oro Dios que tú llenes a cada uno de ellos, que el Espíritu Santo caiga aquí. I'd pray, God, that we'd forget all about anything else, that the Holy Spirit fall into the midst of us just now and will give to us that waters of life freely from everywhere. Oro Dios, que nos olvidemos de todo lo demás. Que el Espíritu Santo caiga en medio nuestro ahora mismo y nos dé libremente esas aguas de vida desde todas partes. Granted, oh God, while the continuity of prayer and song blending together, Lord, knowing it's your presence, your divine presence, we want to come to the fountain. We want the real genuine baptism with the Holy Ghost. Concédelo, oh Dios, mientras continúan las oraciones y los cantos armonizando, Señor, sabiendo que esa es tu presencia divina. Queremos venir a la fuente. Queremos el verdadero y genuino bautismo del Espíritu Santo. Lord, these people are praying for it. I pray that this right moment now that they will be filled with this goodness of God. Granted, oh God, hear the prayer of your children. Señor, estas personas están orando para recibirlo. Yo oro que ahora, en este mismo momento, que ellos sean llenos de esta bondad de Dios. Concédelo, oh Dios. Escucha la oración de tus hijos. May you come upon their being. May the power of God and the Holy Ghost sweep over them. Grant it, God. Que tú vengas sobre su ser. Que el poder de Dios y el Espíritu Santo los inunde. Concédelo, Dios. Oh, how we thank you for the refreshing, for the presence of the mighty God of heaven standing in our midst. Oh, cuánto te agradecemos por esa frescura, por la presencia del Todopoderoso Dios del cielo en nuestro medio. Right at this noon hour, Lord, feed us. Lord, we want food from your table. Feed us, Lord, just now. Feed us with the Holy Spirit in our lives. Aliméntanos, Señor, ahora mismo, en esta hora del mediodía. Señor, queremos comida de tu mesa. Aliméntanos, Señor, ahora mismo. Aliméntanos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Our hungry, parching souls are thirsty. As you said in the interpretation of the song, it would pour forth water upon parched ground. Nuestras almas hambrientas y resecas están sedientas, así como dijiste en la interpretación del canto, derramaría agua sobre tierra reseca. Let it happen, Lord. Let thy words be made manifested in the hearts of thy children. Waters upon dry, parched ground. Que así suceda, Señor. Permite que tus palabras sean manifestadas en los corazones de tus hijos. Aguas sobre tierra seca, sedienta. Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing. Amen. Eterno Dios, escucha la oración de tus siervos y concédenos esa bendición. Amén. Oh, cuánto amo a Cristo. Just keep praising him now. Find out the Holy Spirit here. If you don't receive it, it's your fault. Sigan alabándolo ahora. Averígüenlo. El Espíritu Santo está aquí. Si usted no lo recibe, la culpa es suya. Cuánto amo a Cristo. Lovest thou me more than these? ¿Me amas más que a estos? Amo a Cristo porque antes a mí me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Alabado sea Dios. Oh, cuánto amo a Cristo. ¿Qué si Él viniera en este momento? Cuánto amo a Cristo.
a mí, mi amor. Nunca le abandonaré. Nunca le abandonaré. Nunca le abandonaré. Porque antes a mí me amó. Maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte es Él. Me salva, me guarda de pecado y vergüenza. Maravilloso Redentor, alabado sea su. Cantémoselo a Él ahora. Maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte es Él. Me salva, me guarda de pecado y vergüenza. Maravilloso Redentor, alabado sea su nombre. All that feel that, say amen. Oh, hallelujah. I see some people coming through now with the Holy Spirit. Todos los que sientan eso digan amén. Oh, aleluya. Veo que algunas personas ya están venciendo con el Espíritu Santo. Yo, una vez estuve perdido, ahora fui hallado libre de condenación. Jesús da libertad y plena salvación. Me salva, me guarda de pecado y vergüenza. Maravilloso Redentor, alabado. Levantemos nuestras manos ahora y realmente alaben. Maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte es Él. Me salva, me guarda de pecado y vergüenza. Maravilloso Redentor, alabado sea su nombre. Do you love it? Oh, wonderful! Praise the Lord. A fountain filled with blood, where sinners lose all fear of man, all condemnation, just free in Him. Hallelujah. That's really wonderful. ¿Le aman? Oh, maravilloso. Alabada sea esa fuente llena de sangre donde los pecadores pierden todo temor de hombres, toda condenación y son libres en Él. Aleluya. Oh, hermano, eso realmente es maravilloso. Now, while we sing that again, let's let all the Methodists, Baptists, Catholic, Presbyterian, whatever, while we sing this wonderful Jesus is to me, let's just turn around and shake hands with each other. Just have a good old mix-up. Ahora, mientras cantamos eso nuevamente, que todos los metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, lo que sea, mientras cantamos esto, maravilloso es Cristo para mí, démonos vuelta y saludémonos de mano unos a otros. Confundámonos los unos entre los otros. You know, that's what I like. Come on, let's sing it now as we do it. Ustedes saben, yo, eso es lo que me gusta. Vamos, cantémoslo ahora mientras lo hacemos. Oh, maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Maravilloso Cristo es. Eso es correcto. Consejero, príncipe de paz. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my redeemer.
down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me. La Biblia dice, orad por los que están en autoridad. Our Heavenly Father, we are standing in a desperate need for the leader of our nation, our president. He may never know this, Lord, but you know it. Nuestro Padre Celestial, tenemos una necesidad apremiante en favor del líder de nuestra nación, nuestro presidente. Señor, tal vez él nunca sepa esto. Pero tú lo sabes. I pray for Brother Johnson as he professes to be a believer in you. And Father, a heart attack, we understand, has struck him. Yo oro por el hermano Johnson, ya que él profesa ser un creyente en ti. Y, Padre, tenemos entendido que ha sufrido un infarto. I pray God spare his life. We're in a national crisis right now anyway. Let thy spirit come upon him, Lord. Oro, Dios, que le salves la vida. Estamos en una crisis nacional ahora mismo, en verdad. Y permite que tu espíritu venga sobre él, Señor. And right now, in the hospital, or wherever he may be, let your spirit come down to that Walter Reed Hospital and touch his body, sparing his life. Y ahora mismo en el hospital o donde quiera que se encuentre, permite que tu espíritu descienda a ese hospital, Walter Reed, y toque su cuerpo, salvándole la vida. Lord, the man's under pressure. More pressure than what we understand. Señor, ese hombre está bajo presión, más presión de la que entendemos. So we pray, God, as believers and as a part of this nation, we pray for our leader, that you will grant him an extension of life in this great hour, in the name of Jesus Christ. Amen. Así que oramos, Dios, como creyentes y como parte de esta nación, oramos por nuestro líder, que tú le concedas prolongación de vida en esta gran hora. En el nombre de Jesucristo. Amén.